Bueno, bienvenidos a Carrereando Carreras y Más Carreras, aquí Carrereando con Jorge Prieto, todos los lunes a las 8. Empezamos un poquito tarde por este problemita que traemos ahorita, pero aquí estamos y no nos vamos. Ahora son carreras y más carreras, pero ahora pues está poquito parado lo de las carreras en todos lados. No, en algunos sí están jugando, pero casi en todos lados se paró todo esto. Bienvenido, Ramón, una vez más. Gracias por haberme invitado otra vez y aquí estamos a la orden. Ahorita llega el Seco, ahí va a venir el Seco ahorita, el Jockey, el Seco ahorita viene para acá. También viene Benito de Cuadra Tres Potrillos, ahorita nos llega para acá. Ahí nos está hablando ahorita Benito. Por fin lo pudimos conseguir al famoso... Ese Benito que nos habla todos los... ¿Qué pasó, Benito? Ahí voy. Ándale, aquí te estamos esperando, Benito. Aquí te quiere, la gente te quiere entrevistar. Échate para acá. Ahí les voy. Ya está, Benito. Ya dijo canijo. Bueno, pues sí, hablando de esto de qué está pasando, ¿no? Con el virus y pues tuvimos que parar todo lo de las carreras y pues sí, muchos traques se pararon y pues por seguridad y por bien de toda la gente, ¿no? Que no se puede estar toda la gente y por bien de los niños más bien. Sí, es un paro de emergencia. Un paro de emergencia que se tuvo que hacer y qué bien que los dueños de los traques pues vieron la posibilidad de poder cerrarlos para no hacer esto más grande, ¿verdad? Así es, ahorita vamos a tener una llamada, también vamos a hablarle al JC's para ver qué día o hasta qué días vamos a poder abrir o cómo se va a mover las carreras, porque teníamos un eventazo este domingo que venía, teníamos un evento espectacular, ¿no? Sí. Teníamos unas carrerotas de tres amigos contra Carolina y también teníamos abiertas ahí con Tío Juan, 300 yardas y teníamos al grupo Convoy en vivo, pero pues no es de fuerzas mayores, ¿va? Tenemos que hacer caso a las leyes, a lo que dijo el gobernador, que tenemos que parar un rato y pues no sabemos hasta cuándo, pero pues vamos a tratar de hacerle caso. Está muy aburrido sin carrera los domingos y en ningún lado, ¿verdad? Y pues no sabemos qué hacer, ya nos estamos volviendo locos. Nos podemos quedar sin trabajar, pero sin carreras, ¿cómo nos vamos a quedar? Deja tú los buenos programas que había, hombre, tanto en el West como en el JC, programas con más de 20 carreras casi, pues nos la vamos a tener que perder por fuerza mayor. Y así es, ahorita le vamos a hablar al JC a ver qué día nos vamos a mover esas carreras, porque... Están pactadas, van a jugar tres amigos, sí, con Carolina y todas las carreras que están ahí están pactadas, pero pues se tienen que mover a otro día, ¿no? Sí, cuando se nos indique que está listo todo esto y que ya pasó y esperemos que todo pase pronto. Ahora que se estaba calentando el chabón, ¿no? De que el quesito se iba a amarrar con el... No, hombre. Con el Alexis y, ¿no? Con el Mencho, ¿con cuál se iba a amarrar? Ahí anda tratando de... Pues está con el Alexis ahorita planeado, a ver... Ahora que se estaba calentando el ambiente, hombre, se paró esto por lo del virus. Pero bueno, pues así es esto, hay que hacer caso. Hay que hacer caso a las leyes. Oye, ¿has sabido de algunas carreras que ha habido? ¿O has sabido que algunos traques sí abran o... traques grandes, pues? Dicen que Remington está abierto. ¿Sabes que yo estaba mirando? No me acuerdo qué traque, pero estaba jugando sin gente. Sí. Creo que era, no sé si era Los Alamitos, no sé, pero estaba jugando, estaba lloviendo. En El Paso, Texas, creo hubo carreras el fin de semana y también a puerta cerrada porque los compromisos estaban fuertes y se tenían que correr. Se cumplieron los compromisos, pero sin gente. Sí, creo por ahí Carolina fue y nos representó bien allá. Fue a jugar Carolina por ahí. La frontera más grande de Chihuahua. ¿Y cómo le fue? Muy bien, ganó 3 de 5. 3 de 5 Carolina, ¿eh? Muy bien representado aquí el área del Permian. Así es. Saludos ahí, Elise, saludos a todos. Pues sí, no tenemos mucho de qué hablar, pero ahí viene Benito para contarnos de su vida, de los caballos. Anécdota. Dice Benito que él le juega, que tiene caballos para jugarle a cualquiera, pero no tiene el billuyo. El billuyo que necesita. El billuyo, si no se aventaba hasta con los grandes, dice Benito. Sí, pues ya ves que siempre compite Benito. Y tiene buenos caballos. Está ahí con sus caballitos ahí. Y luego Benito casi nunca tiene caballos grandes, siempre tiene caballitos de 4 años, 3, de 2 años, siempre está compitiendo ahí con lo... Siempre con lo está llegando nuevo. Está cambiando, está como sí, se dice, update. Él está muy al sistema de los traques, que ya 3 añeros, 4 añeros, pasando de esa edad ya los deja ir, los vende y buenos caballos. Me ha tocado ahí que ha vendido buenos caballitos. Pues ojalá llegara al Seco, hombre, ya venía al Seco para platicarnos de la carrerota que jugó allá, hombre, el carrerota que jugó allá en Amarillo. Que nos contara
como en vivo, ¿no? Como la vivió él. Yo digo la adrenalina que debe ser. Ándale, chavo, la adrenalina y el entusiasmo que le echa el Seco en cada carrera. Muy bueno. Muy buen corredor y muy buen chavalo. Pero es que, o sea, así es, mucha gente lo esperaba que era, que fuera así. Pero a veces no salen así esas carreras. Salen muy. ¿Sabes qué? Muy fáciles y esta sí salió carrera, güey. Bueno. Sí, pues por muchas veces por los errores piensa uno que las carreras van a estar amarradas y cualquier cosita, cualquier detallito te hace agrandar la ventaja que lleva un caballo con otro, ¿me entiendes? Todos sabemos que cualquier cosita en las puertas, cualquier errorcito que hagan los caballos, un cambio de paso, un hoyo que haga en el camino, una resbalada que se den con soquete que haga en el traque, todo eso cambia la capacidad del caballo para sacar su... Así es. Su capacidad de correr, ¿me entiendes? No es muy fácil decir, no, pues este caballo salió, ahora le ganó con luz. Hay que ver cada detallito que se hace. Y sí. ¿Qué pasa? Como este evento que venía 3-4-3 contra de Carolina con tres amigos, híjole, ya estábamos pendientes, hombre. Ya teníamos tres programas saboreándonos. Sí, ya estábamos bien pendientes de ese ventazo, hombre. Híjole, pues bueno, ni modo, se tuvo que cancelar. No sé, pues sí, se movió más bien, se va a mover. Ahorita el JC nos va a aclarar, ahorita le hablamos y nos va a aclarar a qué fecha. Estaba pensando él que parece que para el 12, pero no sabemos todavía exactamente. Sí, ya la plática que tuvimos con él dice que todavía no sabe exactamente, que él está lo que digan las autoridades y es bueno que piense así, ¿me entiendes? No pensar en el bolsillo, pensar en la salud de la gente. Y sí, porque pues puede acarrear muchos problemas si abre o si, ¿sabes qué? Si va a haber carreras y no, ¿para qué? Y yo pienso que la gente como quiera iría, pero no en la convocatoria que tienen cada domingo, ¿me entiendes? Tendría que estar, yo digo que ni a la mitad de capacidad de lo que son los eventos aquí, debido a que mucha gente sí está tomando las precauciones para no... No, sí afectaría mucho el evento, porque es un eventazo, pero con estos nadie se va a animar y afectaría mucho el evento y le quitaría mucho sabor, ¿no? Estar lleno el traque con esos carrerones, pues es mucho mejor, ¿me entiendes? Que la gente de aquí es muy apasionada, hombre. Ya ves el otro evento que tuvimos que estuvo lloviendo, briseando, frío... Vamos, ahí estábamos todos. Y sí, se puso bueno, ¿eh? Se puso bueno el evento. Yo llegué un poquito tarde, como siempre. No te gusta, dice. Se puso bueno el evento. Está muy animoso. Y sí. Todavía no estamos esperando a Benito. Pues vamos a marcarle a JC para que nos aclare de una vez para cuándo piensa bueno. Más o menos movernos esas carreronas. Al famoso viejón. Al JC, a ver qué nos dice. Mientras esperamos a Benito. Bueno. ¿Qué pasó, viejón? Ya estás en el aire, viejón. Vamos ¿Cuál aire? Estás en YouTube, en vivo. Te está viendo todo el mundo mundial. Pues casi ya no... Bueno, no te puede ver, pero te está viendo. Casi ya vuelas. Está mejor. Oye, no, para aclararnos esto del evento que teníamos el domingo, ventazo que teníamos, pero pues desafortunadamente pues tuvimos que moverlo, pero para que nos aclares. Hablé con el abogado mío y hay que hacer caso a lo que está ahorita el problema que tenemos y hay que cooperar y las carreras no se van a acabar, fíjate. No. Esto es una pausa. Todos. Es una pausa nomás. Primeramente Dios a... para el día 3 debe levantarse el toque de queda que dieron y si es así, pues vamos a darle trompa al sábado, ¿me entiendes? Día 4. Órale. Ahí estamos ahí vamos a estar avisándole a la gente, ¿me entiendes? Primeramente Dios que se acabe ahí, si no, pues a ver qué hay, ahí nos hacemos, ahí nos esperamos hasta que... Por el bien de todos, ¿me entiendes? Claro que sí. Sí, pues hasta que ellos digan, hasta que den el... Las carreras no se acaban y hay que cuidarnos y obedecer. Así es. Obedecer. Está duro, pero tenemos buenos eventos, pero... Van a seguir los eventos, nomás que pues ahorita no se puede, cuando no se puede, no se puede. Exactamente. Como dicen ahí, es causa de fuerza mayor. Vamos a estar queriendo burlando de la ley porque nos va peor.
aquí. Sí, no, pues hay que hacer caso. Como quiera, este, lo que estábamos platicando, este ventazo era para, pues para que se llenara el traque y así, pues no tiene chiste, no. Tienes que se, que sea todo, que esté limpio ya todo. Sí, y no es de, no es de eso que se llenara esto el otro, es que no sé si entiendes, no si no es eso lo que te están diciendo, nos podemos meter en un problema para hacer un evento así, y para qué queremos que nos vayan a parar un evento cuando mejor paramos nosotros, como dicen ellos, y después decidimos. Y es como debe ser, hombre. Así es. Pero no, ahí vamos a estar manteniéndonos informados. Y allá, yo creo que mañana, para mañana, me junto otra vez con el abogado y a ver qué dice, ¿entiendes? Ok. A no regalar, hacer lo que está en lo de la ley, para no regalar, hijo. Sí, hasta que den el sí, vámonos, dale. Sí. Como te digo, está duro, pero pues carrera va a haber y. Y ahorita como anda este jale, no ha sido muy bonito y hay que cuidarnos. Y sí, más bien, hay que cuidarnos. Sí, la gente, a mucha gente no le interesa ese jale, pero pues nosotros vamos a cumplir la ley, ¿entiendes lo que debe ser? Sí, bueno. Pues para cuidar a la gente, porque también es que van muchos niños y mujeres a los traques y, ándale, y no, ¿para qué? Hay que cuidarlos. Y si nos están diciendo que no abramos y abrimos, pues no se ve, no está bien. Ándale, ya se vería uno mal. Ándale, pues sí, pues no estás obedeciendo, no entiendo la ley. Tú sabes que está duro ese jale. Así es, ojalá. Porque querer hacer un evento, lo hacemos y luego vienen y nos cierran con lo que pasó allá en el otro track, ¿no entiendes? Nos están diciendo que no. Y luego vienen y te cierran y te pueden multar, meter a la cárcel, ¿para qué le busca uno si ya están diciendo que no es no? Sí, ándale. Sí, de por sí estamos ahí en la cuerda, pues no estamos así bien. Pues ahora, ¿para qué le busca uno más, meten? Sí, no. Está duro, pero pues así es. Es lo que está pasando ahorita, que dicen que no y es no. ¿Entiendes? Hay que obedecerlos. Ya cuando todo esté bien, pues hay que echarle trancazo otra vez. Como te digo, primeramente Dios, que todo esté bien, el evento se va a mover para el día 4. Ya está todo hablado, ¿me entiendes? Ok, entonces si se compone todo, se haría el día 4. Fíjate. El día 4, sí, pues es que tenemos día 4 y luego tenemos el 12 y luego tenemos el 26, el evento grande, ¿me entiendes? También. También el del cash, ya. Yeah. Yes, sir. No, primeramente Dios, que pues perder esta semana, ¿me entiendes? Nomás y obedecer y seguirle ahí despacito y vámonos. Y sí, como quiera, la gente está animada y va a esperar hasta que se hagan, pues así estamos. Sí. Ahorita sin carreras. Sí. Estamos aburridos, pero ahí tenemos que esperar, pues qué. Claro. ¿Qué sí, más? Pero pues como te digo, es una epidemia que anda ahí, es enfermedad, y para qué le buscamos, y ya nos dijeron que, pues esto, ¿sabes? Para que hayan cerrado cantinas, bares, restaurantes y todo, fíjate. Sí, olvídate, que es que entra un poquito menos de gente, que ahí contigo pues hay más gente, como sí, quiera. No, dale más. Pues nomás obedecer y ahí no la llevamos, pero primeramente Dios ya se acabó esto y acabándose y a seguirle con el show. Y sí, como quieras, es para todos los caballos, pues va a ser lo mismo, van a tener que esperar todos igual. Sí, todos va igual. Sí, todos va a ser lo mismo. Es para todos, ya. Sí. Está duro, pero así es la realidad. No, sí, y no nomás a nosotros nos afecta, pues a todos, como dices tú, tus restaurantes y todo. Restaurantes y negocios locales también muy afectados. Y es mundial, ¿me entiendes? Este jale es mundial. Yeah. Es mundial y vale más cuidarnos, una semanita, dos que no haya carreras, no, tres, no hay guato, no entiendo lo que se lleve, pero ya pasando todo esto, vas a echarle trancazos otra vez. Y sí, pues sí. Y sí, sí, sí. Pero no, como quiera, el track está abierto ahí para que vengan y trabajen sus caballos y ahora lo trabajé. Y dispensa que no pude acompañarlo ahora, pero ando un poco jodidón de la gripa, no va a traer esa chingadera. No se pegará por teléfono para colgarte una vez. Pero primeramente es la semana que entra, el lunes que entra, si Dios quiere, a ver si es mejorcito y los acompañamos y hablamos más sobre este jale y les damos más información, ¿me entiendes? De qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cómo va el asunto. Ojalá estemos más cerca de una respuesta ya clara, ¿no? Ya para saber si es el sábado, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Y pues nomás a obedecer la ley como es, ¿entiendes? Como es, ¿para qué nos metemos en problemas?
Okay, sí, para que, y está bien, y para que toda la gente sepa y para que toda la gente que iba a jugar pues se prepare para que no se distraigan, a lo mejor puede ser hasta el otro sábado o a lo mejor más adelante, sí, no, pero yo ya hablé casi con todos, ¿me entiendes? Y todos están de acuerdo, están listos y todos comprenden, ¿me entiendes? Todos comprenden. Sí, pues no queda. A mí no me conviene hacer ni carreras clandestinas ni nada, déjale porque es un problema que no te lo puedes acabar. Sí, no, ¿para qué? No. Vale más seguirle así como vamos y primeramente Dios, todo esto se calme poquito. Ahorita estaba ya el presidente diciendo que ya quiere que vuelvan todos a trabajar, a ver si es cierto, ya que nos dejen volver. Pues es que sí, si no lo hace uno, si trabajando apenas lo hace uno, ahora sin trabajar sí está más duro. Está duro. Sí. Entonces, sí, está duro. Está duro, hijo, que no creas, ¿me entiendes? Fíjate que está duro desde el empleado que trabajamos al día como para los dueños de compañía, ¿me entiendes? Está muy duro. No, para todo, para todo el mundo, ¿me entiendes? A mí, yo tengo muchos años en esto, el aceite, tengo toda mi vida estado en el aceite y cae el aceite y todo sigue jalando, no hay guato, ahí calmadito, pum pum, pero ahora sí se la sacaron bien estos cabrones abajo de la manga, nadie. Sí. No restaurantes, no barras, no, tú sabes, bailes, no, nada, pues. Pero contigo estaba yo viendo las noticias hace ratito y parece que ya el presidente ya quiere que vuelvan todos a la normalidad a trabajar, ¿me entiendes? Ojalá, porque sí está afectando. Hay muchos desempleo ahorita, están dejando ir mucha gente. Yo digo, gente que la están dejando ir, restaurantes. Sí, las calles están vacías, ¿sabes? Sí. ¿No? ¿Cómo están? Sí, pues es que, ¿cómo van a mantenerlos también? ¿Cómo van a pagarles si no están haciendo nada? No hay gente. Sí. Exactamente. No, sí, yo tengo amigos que tenían 60, 70 empleados, ahorita no tienen ni uno. Esa gente, ¿qué va a hacer? Sí, ¿y a dónde le busca? ¿Cómo? No hay dónde irte. No, pues no, es que no hay nada. No hay nada, me entiendo, no está calmado. No creo que dure mucho, no puede durar mucho, no creo, pero ojalá que se acabe para el día 13, está el día que tienen ellos, el día 13 acaba este jale, ojalá que así sea. Dios quiera. Que no cambien. Si se acaba el día 3, bueno, entonces tendremos carreras día 4. Sí, pues empezó el día, el viernes a las 12 de la noche, toque queda que nadie abriera y pum pum, que no se juntara y todo esto, pues bueno, para el día 3 se acaba, ojalá que así sea. Ojalá para tenerlo. No, pero ahí vamos a estar al pendiente, ¿sí? Yo estoy pegado en las noticias, estoy pegado ahí con el abogado mío, le hablo, le pregunto, consejos, ¿me entiendes? Para no hacer algo que no debemos de hacer. Sí, no, para no meternos en líos. Sí, no, ¿y no, para qué? ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos? ¿Me entiendes? Hay que obedecer y pues es por el bien de todos, ¿me entiendes? Al mismo momento nos está afectando a mucha gente, pero en realidad, a lo mejor eso es por el bien de todos, ¿me entiendes? De todo el mundo, los niños, familias y todo, ¿me entiendes? A muchos no nos interesa, ¿me entiendes? Nada, que no, pero ¿para qué le buscamos, ¿me entiendes? Ya ves que el caso está saltando. Ándale, sí que no, pero mejor hacer caso, no hacer sí, que... Sí, pues ¿para qué le movemos, entonces? Ahí nos la llevamos, ya que digan, ¿saben qué? Ya estuvo, bueno. Ya después si se infecta uno esto o el otro, pero ya tenemos el permiso de juntarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Ya obedecimos lo que tenemos que obedecer y ya si nos toca la de malas, bueno, pues ya es otro cantar. Así es esto. No, pero no acaban las carreras, como quiera los... No, y lo bueno es que los eventos siguen. Que tienes abierto ahí el traque para que trabajen los caballos y la gente siga... Pues a su ritmo normal, pero... No dejarlos caer, ¿no? No dejarlos caer. Ya, no, el traque lo trabajo, ahora lo trabajé, ahorita andan ahí, ahí andaba ahí limpiando, haciendo aquí, andan trabajando los caballos, me entiendo bien, y trabajan caballos y hacen lo que tienen que hacer y pues esperar a que vuelva la situación a como debe estar. Normalizarse todo. Sí. Sí. Y por mientras, pues ahí nos la llevamos calmaditos. Sí, sí. Por lo pronto debería de tener unas jarras ahí de limonada para la gente que anda trabajando. No, con tequila y limón, para que no nos pegue. Sí, que no nos pegue el show. No. Hay que ganarle a ese corona llegado. No, sí, sí se está controlando, pues la gente sí hace caso y sí se controla todo. Ya creo que cerraron las fronteras, ¿no? ¿También o no? Sí, se me hace que nomás para la gente que pasa allá para acá está cerrada la frontera. No, okay. De aquí para allá no, pero de allá no, para acá sí. De aquí para allá puedes pasarse más. A lo que yo estoy informado, no quiero malinformar tampoco a la gente. Pero según es lo que entendí yo. No, pues. Sí. No, es que es mundial. Este problema es mundial.
¿Me entiendes? No es de que Texas ni que Estados Unidos, es mundial, hijo, esto es de todo el mundo. Y sí, no sabemos por dónde puede llegar, pero alguien que lo traiga. Algo que lo traiga, nunca, ni siquiera sabes. Nunca se había visto esto. Tú sabes, había enfermedades lepra, que el swine flu y todo, y todos seguían igual y se moría gente y todos seguían igual y todo, y ahora sí hicieron. Sí, pues lo que quieren, lo que quieren evitar ahora es que no haya tanta muerte como esas veces que ha habido, las pestes esas que ha habido, los epidemias, ¿no? No quieren que haya tanta muerte como en esos tiempos, ¿me entiendes? Y pues sí, ahorita que hay más medios de comunicación, más puedes prevenir muchas cosas, y antes no, ¿me entiendes? Sí. Antes no. Y como te digo, pues sí, está duro, pero a lo mejor está mejor a eso que está pasando, esperarse un rato uno, y a lo mejor es menos muertes, y para especialmente aquí para nosotros, la comunidad de nosotros, ¿entiendes? Claro que sí, hombre mío. Claro que sí, eso es completamente. Sí. Alguien me preguntó, oye, ¿los caballos no les afecta esa enfermedad? Le dije, no creo que los animales les afecten, nomás a nosotros, es pues nomás a los animales de nosotros. Nomás nosotros los animalotes. No, te imaginas, bueno, pues hubo una enfermedad que traían los caballos, la encefalitis, no sé, ¿te acuerdas? Sí, también, sí, también cerraron trajes. Nunca paraban restaurantes para barras, nunca habían hecho esto. No. Ahora sí estuvo bien hecho. Ahora sí nos pegaron donde nos dolía, pero como te digo, a lo mejor es por el bien de muchos de nosotros. Sí, va a ser para bien, hombre. Todo eso es para bien, si no nos lo estuvieran haciendo. Yo pienso que sí, ¿me entiendes? Está, como te digo, está duro, y pues uno ha perdido aquí, hay aquí, la haces aquí, matas un chivito, todo, pero mucha gente que vive día a día, pues está canijo para la gente de Santa. Sí, sí está duro como quiera, porque la renta no paran, los biles no perdonan. Entonces, no. ¿Cómo no paran todo eso también? ¿No? Pues hoy voy a parar todos los biles y todo para que. Algo así se está haciendo. Mira cómo están las tiendas, ya están sin nada. ¿Quién está haciendo todo el dinero? ¿Eso? ¿El gobierno? Todas las taxas. ¿Por qué nadie sabe qué? No vamos a cobrar taxas, compren todo, ¿no? Ellos están haciendo trillones de dinero con todas las taxas que están vendiendo. Oye, hasta las armas se están vendiendo. Balas ya no encuentras en ningún lado. No hay armas, no hay tiros, viejo, ahorita tampoco. No hay nada. Fíjate cómo es. Eso sí, fíjate que lo veo mal. Yo lo vi ahí, lo leí y no me gustó. Digo, pues estamos tratando de hacer algo por la comunidad. El comprar una bala, el comprar una pistola, ¿en qué te puede ayudar a la comunidad? Jamás le va a ayudar a una comunidad. No, el que está haciendo dinero ahí es el gobierno, hijo, con las taxas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Llegó el tremendo Benito. Las taxas ahí, eso nos están arremangando ellos el dinero, los viejotes. Sí. Ahora dijeras tú, está bien, vamos a hacer esto y hasta el otro. El que compre, pues no pague taxas. No vas a pagar taxas en tu comida, ¿no? Está toda madre, pero no. No. ¿Cuándo habían vendido lo que han vendido? No, sí, sí. Ya no hay ni papel del baño. ¿Qué chingas tiene que ver el papel del baño con esto, hombre? Yo sí, ¿sabes? Sí, es cierto. ¿Sabes que estamos leyendo ahí, mi señora, un comunicado que. Bienvenido, hijo. ¿Cómo está? Que mandaron ahí por el. Pues sí, porque una tienda local grande. No va a aceptar que tú hagas devoluciones de lo que ya está vendido, porque mucha gente, la verdad, sí nos excedimos, ¿me entiendes? De que si podías comprar dos cases de agua, agarrabas 10, que si podías agarrar un alcohol, agarrabas 5, y eso, por un lado está mal, porque mucha gente está yendo, mucha gente, tú sabes, que no tiene para ir a comprar en grandes cantidades, tiene para ir a comprarlo de a diario. Lo que necesita, sí. Y yo llamaría, o haría un llamado de atención a toda la gente que vivimos aquí en la comunidad, que pues nos ayudemos, ¿verdad? Que si tú ves que la señora, una ancianita, una familia joven, una familia que no tiene tantos ingresos, si tú puedes convidarle del agua que tú compraste o de algo que están necesitando ellos, háganlo, porque sí, la verdad, yo he visto en las tiendas, he ido a buscar cosas y no hallo, y veo gente que de veras la necesita y tampoco las haya, ¿me entiendes? Y eso sí es triste, que nos aborazamos muchas veces por no tener necesidad uno, pero no está fijándose uno en la necesidad de la demás gente, y eso está mal. Sí, no, es cierto, y como eso yo miré en el... las noticias del Facebook de la señora que ni leche para la niña ya no había, ya le habían comprado toda la gente, ¿entiendes?
Ándale, y eso es lo que se está enfocando todo esto mucho en la gente mayor, ¿me entiendes? Y en los bebés, los niños chiquitos que tienen su sistema inmuno más débil que los demás. Son los más afectados. Entonces es en los que nos tenemos que poner a pensar, ¿me entiendes? Toda esa gente que muchas veces por alguien que puede ir a comprar varias cosas o llenar dos, tres carros de mandado, dejan a otras cinco, seis familias sin las cosas necesarias, ¿me entiendes? Sí. Porque le estamos exagerando. Si son 14 días, ¿me entiendes? No necesitas una despensa tan grande para sobrevivir 14 días, 15 días. Es cierto eso. Y fíjate, bueno, nosotros nunca nos prendió, nosotros empezamos a ir a traer, ¿sabes? Cajas de agua, ¿no? Lo bueno, y no venden. Sí, ahorita... Ahí en el traque. ¿Sabes de qué? Que me está gustando mucho como están las tiendas, pues las tiendas de gasolinerías y todo eso. Que te están dejando comprar, si tienen a veces cases de agua, nomás un case. Llévese un case. Por persona o por... Y no están... Sí hay muchos que quisieron alterar los precios, ¿me entiendes? Las tiendas, la mayoría, no están alterando los precios. Entonces tú puedes ir a buscar en las tienditas chicas, a lo mejor lo vas a agarrar un dólar, dos dólares, lo normal que lo agarras siempre, pero hay agua y otros cosas de... que se usan a diario, ¿me entiendes? Para que la gente no se agüite. Muchas veces nos vamos a las tiendas grandes nomás, ¿verdad? Pero podemos ir a buscar en las tiendas chicas también. Así es. Ya, no, y yo digo que está bien lo que estamos haciendo ahorita. Como ahorita tú vas y compras una caja de agua o dos y es todo, ya no puedes comprar más, ¿entiendes? Eso está perfecto. Ya está limitado, así cada quien está comprando una o dos nomás y ya. Y no sé si es todo verdad, pero me dijeron que en tiendas ciertas le están dando facilidad a la gente mayor, ¿me entiendes? También de que entre preferencia, más bien, ¿no? Y eso está perfecto. En mi rancho. Natural. Bueno, allá llegó Benito. Bienvenido, Benito. Cuadran en tres potrillos. Su chavalón. Chavalón. ¿Cómo están? Bienvenidos a los viejones, ahí para que participen también en la plática. Oye, pero los hoteles te mandan que están bien baratos, pero nadie viaja ahorita. ¿Quién va a viajar o quién se va a quedar en hoteles? Nomás los que trabajan, pero te mandan ofertas y ofertas y ofertas de hoteles carísimos, bien baratos a ahorita. A $70, sí. 69. Pero pues, hoteles de 300 el cuarto, ¿eh? Sí. Sí, está muy ahorita muy... Pero pues, no, ahorita pues sí, ahorita te vas a querer hacer todo lo que se pueda para hacer un dinerito en el lado, ¿me entiendes? Pero sí, no, ojalá que todo esto sea por bien. Va a ser para bien y qué bueno que yo he visto que la comunidad aquí sí se ha guardado en casa, ¿me entiendes? Sí. Aunque otro loco que andamos acá afuera, pero sí la... Yo no estoy loco, yo me quedé aquí en la casa, ustedes sí, cabrón. Pero pues ahí andas trabajando de todos modos, ¿me entiendes? No, pues sí. Pero solo acá, yo solo, yo no se lo voy a pegar a Jorge. La gripa. Órale, no, te digo. No, pues la que sea, como te digo, ojalá que todo esté bien y que sea por el bien de todos. Y ya, como te digo, hace rato estaba oyendo ya que el presidente quiere que vuelvan todos a la normalidad a trabajar, ¿me entiendes? A trabajar toda esta gente, a ver si es cierto. Ojalá y se dé, porque sí, pues sí está afectando mucho. Y ya necesitamos carreras, estamos bien aburridos. Necesitamos carreras. Pues sí, es la verdad. Ay, y lo bonito es lo que dijiste, Jessy, ahorita: que el primer evento que hagas lo vas a hacer gratis para toda la gente. Ah, no es cierto. Si vienes mañana, no tengo evento. Voy a estar todo el día gratis. No, pues qué bueno que nos aclaraste. Y pues vamos a estar en contacto. Y el lunes. Ahí estamos en contacto y continuamos. Pues yo tengo a alguien que me está asesorando a lo que está pasando y lo que debo hacer, ¿me entiendes? ¿Para qué le puedo? Yo no voy a hacer lo que no debo hacer para no regala. Ya, yeah, sí, para no meternos en líos. Sí, no mal informar. No problemas. Dicen que la mejor forma de informar es no mal informar a la gente, ¿verdad? Sí, si no sabes, no digas nada. Exactamente. No, y a mí me preguntaron, a varios traques me hablaron. Me dijeron, ¿qué onda? Le dije, no sé, espérenme, yo le hablo ahorita, yo tengo una junta con mi abogado, voy a hablar con él. Que fui, hablé y me dijo, no, abra, cabrón, órale. Le hablé, que no hablas. No, que yo voy a abrir, haz lo que quieras, pero te estoy diciendo que no hablas, ¿me entiendes? Ya, ¿para qué? Ya. Pues sí, ¿por qué le buscamos tres pies al gato? Pues puede pasar algo peor, hombre. Puede pasar algo peor. Unas vacaciones. No, afecta a nadie. No vamos a sentir a gusto, ¿me entiendes? Si llega a pasar algo que le pegue a un niño o a otra persona, que no, pues ¿dónde andabas ahí en el JC Sopas? Hijo, eso, ¿no? Clausurado, olvídate.
¿Me entiendes? ¿Para qué le movemos? Deja tú, y la verdad es que la gente anda tan asustada que cualquier cosita que siente un estornudo o que empieza a toser, se preocupa la gente. A mí me ha tocado varias gente que dice, híjole, ¿y si estoy malo de esto? No, le digo, tú no te preocupes. No has estado en área donde pueda estar expuesto. Le digo, pues, ¿qué te andas preocupando? Es un simple resfriado que te pegó el aire helado. No sé si oyeron ustedes y dicen que viene de una hermana de mi esposa, es monjita, y ella está, allá para arriba del norte, y la monjita tiene un hermano que es doctor, y le recomendó que hicieran gárgaras de agua caliente, o gárgaras de agua con limón caliente, y con eso se alivianan mucho. No sé en qué consiste, pero viene un doctor. No sé si oyeron eso mal ustedes o no, pero... No, la verdad no. Yo vi que se hidrataran, que tomaran uno mucho agua y... Agua caliente, ajá. Que te lo tomaras como té, con agua... Y ahorita te voy a mandar uno para que, es más, te lo voy a mandar después de que lo tengo en WhatsApp. Ahorita te lo mando para que lo yo no lo he hecho, che. Alonso Cuadra Burros lo hizo, che, lo traigo también. Y ya a nosotros, mi señora le habló la hermana de ella, y eso fue lo que recomendó el doctor. Porque te pega en la garganta ese jalecito y te lo avientas para el estómago, y el estómago, la garganta no tiene, y el estómago, cuando se va para allá, el estómago tiene suficientes refuerzos para matar ese jale. Órale. Parece algo que no entiendes que tan loco, pero pues es lo que dicen. Sí. Es lo que dicen, a ver si es cierto. Sí, porque estaban diciendo que también no aguanta 4 minutos en lo caliente. Ese virus se muere con algo caliente. Entonces a lo mejor tienes razón. Ahorita te lo mando, llévate para que lo hagas. Ok, ahí, seguro que sí. Ándale, y ahí estamos informados, y como te digo, ahí estamos al pendiente. Primero el lunes que entra, nos queda un poco mejor y vamos para allá. Sí, bueno. Para informar, a ver cómo va pasando, a ver que si estamos cerca de abrir o qué pasa. Bueno, pues muchas gracias. Y saludos a todos, y al Ramón, que se ponga a hacer algo, que no esté metiendo. No, gracias por contestar la llamada y por informarnos qué está pasando. Échate unas gárgaras. No, seguro que sí, fíjate, primeramente Dios, todo salga bien, que todo siga como va, y va, ahorita va bien, hay muchos casos, ¿entiendes? Estamos bien aquí. Pero, acaba de mandar una receta para que te cures más rápido con otras gárgaras. Pero... ¡Ay! Anda, órale, ya está, cuídate, va. Ándale, va. Bueno, ahí estaba el JC contestando las preguntas, si vamos a abrir, no vamos a abrir, y bueno, ahora tenemos a Benito. Benito. Chavalón, Tres Potrillos, bienvenidos. Bienvenido. Saludos. Gracias, Benito. por venir, por invitar. No, pues... Ya teníamos muchas ganas. Ya tenemos, sí, porque la gente quería ver a Benito, que nos llama y nos participa y todo. Y ¿cómo están todos esta noche? Gracias por invitarme aquí con Ramón y Jorge. Y traje mis dos potrillos, me faltó uno, hombre. Y ya la voy a cambiar la cuadra, se va a llamar Tres Potrillos y mi Potranca. ¡Órale! Ya vino la Potranca. Ya pegó. Razón traes esa sonrisota, ya pues llegó la reina. No, ahora se van a encelar los potrillos, los ¿no? Los potrillos, sí. No, qué bien. Por ahí saludos para todas las cuadras. Saludos, buenas noches y tomen, como está diciendo JC, con lo caliente es lo bueno. Una limonada caliente, un té caliente, tratar de tener la casa calientita, no muy fría. Ya sé que cuando hace calor, pues suda uno, pero es lo mejor por la... El calor mata el virus, es lo que estaba oyendo yo. Ojalá. Sí, por eso dicen que ahora pa en estos días te debe de... Un virus es que la gripe, y el otro es por el presidente. Y sí, es cierto. Y luego, que sí. Benito, a ver, platícanos, empiecen a platicarnos. Bueno, vamos desde el principio, ¿no? Benito, a ver, Benito, ¿cuánto tiempo tienes tú ya de estar en las carreras? En las carreras, desde que estaba chiquillo, mi tío cuidaba caballos, y gracias a él, a mi tío Albino Arenivas, yo cuando estaba chiquillo, que me subían los caballos, me lloraba y me bajaba y decía, no, ya vete allá.
Hijo eso. Y más, me daba un coraje. Sí. Y me subía y yo creo por eso soy el que soy, gracias a mi tío. ¿Te picó? Lo decía Aldrede, No, para que se hiciera y es lo que tiene que hacer uno. Exactamente. Y desde chiquillo y lo comencé a montar y lo me decían todos, hasta Lupito Rodríguez, Gianni, muchos corredores, Jaques, mi primo Jaques. Un saludo. Saludo para todos los corredores, a Oscar, a Soldado, todos los corredores todos hemos pasado por cosas grandes y lo hemos revivido, y se me da que esto también lo podemos revivir. Y me decían, el casco Benito, y yo todo el tiempo que usaba casco sentía como que algo me iba a pasar. No, mejor no me lo ponía. No, atraías esa, sí. Es una atracción que decía, no, me va a pasar algo. Me va a pasar algo. Sí. Y nomás me lo quitaba y no sudaba, me lo ponía y chorros. Sí, me ponía nervioso. Y sí, si lo atraes, te va a pasar, sí, es lo malo. Y mejor. Y todas, güerito Rodríguez, un saludo, mi viejote. Un saludote ahí a la cuadra Carolina. Pues a todas las cuadras son muy buenas, siempre me la ha llevado muy bien. Crucito, hermano, Crucito. Ese Crucito. Ese Crucito tiene mucha plática también. Ahora agarras, sí. Parece serio, pero Crucito trae plática. Todos muy buenos viejotes. A la cuadra, mis tres amigos también. Los conozco, a García, a Héctor, a Gallito, a Mauro. Muy buenas gentes y muy buenos amigos. Sí. Muy buenos pelos. Por eso se llaman así. Por amigos. Son buenos amigos. Buenos amigos y ellos, cuando necesitan ayudar, ayudan. Él es una muy gente, muy muy buenas gentes. Todos pues, yo con todos me la llevo bien. Con todos averiguo y con todos me la llevo bien. Ya te conocen, Benito. Si no averiguarías, no eras Benito. Sí, el domingo me eché una vuelta para el track y lo me dice G, ya saliste, ¿en dónde andabas? Se miraba muy, pues todos modos estaba triste porque no había mucha gente y le dije, pues es que me quieres cobrar para entrar, pues no puedo entrar, si me dejas entrar gratis, si bien, pues, cobras, ¿no? Sí. Saludos para el viejote, todo el tiempo me decía, Benito, los miércoles a galopear, Benito, le digo, no, pues dile a los dueños, a mí qué. ¿Sí, no? Sí. No. ¿Y ustedes cómo han estado? No, pues bien, echándole ganas, trabajando. Oye, de tantos caballos buenos que has tenido, Benito, ¿cuál ha sido tu preferido? Porque has tenido bastante, yo me acuerdo de... El único que ha sido mi preferido porque era de nosotros es el Chain Man. Gracias a mi padre Dios y gracias a mis chavalos que se... Caballazo. Se... Todo lo que ganó ese caballo. Todo lo que ganó. Y gracias a Bonifacio Quiroz. Al Tati, buen chamaco. Todos los corredores, yo a todos los quiero igual y los trago otro de proteger, especialmente porque pues yo ya pasé por algo así de los golpes. Y sí. Yo sé cómo mi chavalo, el más chico, Marcos. ¿Él es el más chico? El más chico, uno de ellos. Después de 15 o 20 que traigo por ahí. Te perdió la cuenta cuál era el más chico y más grande. No, y él siempre quería hacer corredor, le decía yo, ¿no? Pues yo, porque yo ya sé lo que es lo que me platicaba Prietito, fíjate eso. Sí. Que no quiere que su hijo sea. Sí, pues es que uno sabe. Y luego, pues yo siempre he sido bien terco. No, que a mí no me va a hacer nada. Y así es él. El papá, déjemelo. Si no puede usted, déjemelo. No, pero. Pero yo ya pasé los golpes, como Prietito también, por eso uno cuida, como decía mi mamá, cuando tengas los tuyos, te voy a decir a ver si es cierto que es igual. uno nunca hace caso hasta que tiene a sus propios hijos. Sí, exacto. Es la escuela. Es la escuela. Y sí. Pero el chamaco va a ser, como dice Prietito, mira, yo no lo voy a dejar porque yo sé lo que se siente, le estoy bien golpeado, tengo placas y todo, y mi chaval no lo va a hacer, luego no va a dejar que sea yo, que si él quiere ser yo, que ya cuando tenga 18 y que él tenga su palabra, pero no quiero que sea. No, yo también. Pero el niño sí quiere. Y gracias a Dios que crecieron de más, o lo que ya no me, si amansan y galopean y pues ellos son los que... Ah, pues ya no hace nada tú, yo pues, siempre veo los chamacos que somos... Ya le tocaba. Ya le tocaba descansar. Benito ahorita encarga nomás de discutir, ¿verdad? Sí, ustedes encargan. Él nomás me dicen, ve, agarra la puerta y qué lado nos va a tocar, y yo me encargo de alistarlo. Órale, pues. Pero no, son muy buenos chavalos, no nomás porque sean míos, pero gracias a Dios. Y luego, pues a todas las, como le digo, a todos los corredores han montado, todos me han montado, y a todos los trato de decir, jalen su caballo porque la vida es muy corta y hay que cuidarse. Hay unas veces que no se puede, pues jalonea uno el caballo para enderezarlos.
Mira, aquí te está mandando Edgar Larrea, dice: un saludo a Benito, muchas gracias. Cada vez que necesitamos su ayuda en las puertas, siempre nos ayuda. No, desde todo. Denver City. Gracias, gracias. Cuando quieran, cuando, como les digo, yo somos amigos. Este es un juego, no es. Es un juego y aquello. No es la guerra, es un juego nomás. Es un juego, es como jugar a las barajas, a los dados. Sí, nos enojamos, pues sí, es parte del show, todos queremos ganar. Pero el ayuda todo el tiempo a mis órdenes, ahí estoy a mis órdenes y gracias. Es como cuando dos buenos boxeadores se dan en toda la madre, pero ya al último se salen abrazados. Sí, es que es parte del deporte. Ramón, él sabe lo que es un. Como le digo, los caballos ha tenido, gracias a mi padre Dios, que hemos tenido muy buenos caballos. Muy buenos caballos. No más que yo digo que el Chainman, porque ese fue el único que hemos tenido de nosotros, de sí, pues bueno, más bien por mis chavalos, ellos son los que echaron las ganas ahí. Fui a comprarlo y no me lo vendieron. Y luego me hablaron los chavalos: no, ese quiero, no quiero otro nomás que ese. Ya me vine muy agüitado. Al siguiente día fui por él y gracias a Dios batallamos poquito el caballito y ellos se le pusieron muchas ganas. Y gracias a Dios, la ayuda de ellos, de Harvey Baeza, aunque el Omolín. Sí, hace los caballos buenos, pero el horse mío también, mire el Chainman. No hay que crear Harvey. Pero Tatis, gracias por la ayuda de Tatis, muy buen chamaco y todo el tiempo estábamos en el teléfono. ¿Cómo anda, mijo, el caballo? No anda bien ahora. Si le dijo Harvey que hiciera esto, haga esto otro, órale pues. Y no, y gracias y a todos, como le digo, a todos los corredores. Nunca ha batallado con ni un corredor todo el tiempo, Britito, todos. Vicente. Y sabes que yo digo que es el orgullo, mira, de muchos que tenemos caballo, ¿verdad? O que llegamos a tener caballos, y de la gente que tiene caballos ahora, ya no, pues muchas veces es aquí en las parejeras, pero casi todos tienen con la esperanza de lo que ganaste, tú me entiendes, una carrera grande en el traque, de lo que ha ganado, como el señor Márquez, que ganó la más importante, ¿me entiendes? American. La que ganó el señor Durango el año pasado, también que era lo American. Entonces yo digo que es muy diferente la sensación de ganar una parejera a ganar una carrera de esas. Es un gran orgullo. Es un si dijera yo que como pues yo como mi compa René Flores, un gran amigo, parna, toda la vida se mantienen juntos. Y él ha tenido buenos caballos y ha ganado, pero lo compartimos juntos porque pues yo los amansaba y se los alistaba y él. Órale, Benito, pues ahí está. Es que pero no era igual. Es una hermandad que tienen ustedes siempre. No era igual cuando. Pues sí, me ponía bien contento cuando ganaban, porque pues es algo que comienza uno desde que están chiquillos. Sí. A cuando tienes un caballo de uno. Que dices. Que ya lo sentiste, que tú lo hiciste y que tú lo hiciste correr y que tú lo cuidaste. Y pues el. Lo principal no es que hacerlo correr, sino el corazón que tienen ellos. Es como un niño. No, pero sí agradece, como sí, ese caballo que me estás diciendo. No, y Benito. Por eso corrió bien contigo, porque tú insististe agarrarlo. Y luego la ayuda que te dieron ellos, ellos fueron los que se insistieron, yo no lo quería. Es lo que dice Benito. Yo pienso que estos chavos tienen muy buen ojo para escoger en el traque. Sí. Porque potrillo que traen aquí a las parejeras, potrillo que ha funcionado. Es raro el que no te ha funcionado. El Vieri, es un caballito que... Lo compré para venderlo y luego lo traje y lo dice mi chaval, el Marcos. No, papá, yo lo voy a comprar. Eso. Y le dije, mijo, el caballo, pues a ver qué hacen. No. Yo se lo voy a pagar, yo lo voy a comprar. Se lo dejé. Y uno, pues tiene, también no le puede a uno la contraria por hacer un dólar. Tienes que se haga, ¿me entiendes? Que se eche. Hemos tenido muy buenos caballos, gracias a Dios. Hemos tenido. Suerte, principalmente mi padre Dios, el que nos ha dado todo para tener lo que tenemos, porque si no fuera por él, pues no hacemos nada. Es lo que estaba platicando con Jorge, que tú casi siempre estás al tipo traque, de que ya un caballito de 5 años, 6 lo sacas. ¿Sí? Ya no lo tienes tú, o sea, agarras potrillitos, 2, 3 añeros, y los va trabajando por esos años y ganando abiertas y parejeras y... Y sí, sí te ha dado razón. Y tú vas con el camino de tu papá. ¿Tú quieres seguir? Sí. ¿Sigues con el camino de tu papá? Saqué la licencia de trainer, el entrenador. Fíjate, sí. Qué bueno. Qué bueno que lo hagas, que siga en familia como los Rodríguez. Así que, o sea, que se vayan en familia. Falomir, pues tiene la sangre. Es que no es que uno quiera o no, ya viene la sangre y les gusta. Ellos, gracias a Dios, que ellos desde chiquillos, todos los conocen, todo el mundo los conoce.
y a mis chavalos, y como le digo, y ellos a todos, también si necesitan ayuda, ellos ahí están, ayudarle a la gente, le hablan, que no me pone tu papá, que me pone esto, por nomás jugando, todo, pero no, toda la gente la apoyan a mis chavalos y a mí, y pues a todos, porque es nomás un juego, no, yo no lo agarro como negocio, sí me enojo cuando no ganamos, porque sí. Queremos ganar. Porque sí, pero hay que cuidar al cliente, que son los dueños, ¿verdad? Sí, sí. Es parte de esto. Y no, como le digo, es como que fueran hijos míos los caballos, porque si les das, ellos hacen por ti. Ándale. Le da un amor. Oye, ¿no? Y la serenidad sí, que tiene tu partner René. René, compa, es una de las personas que gane o pierda tranquilote. Él viene para el track, que ve la carrera tranquilo, apostando y esto. Pierde o gane, él va tranquilo otra vez para allá. Exacto. Así nunca anda enojado, no. Nunca anda. Yo quiero, a mí me gusta cuando ganamos dos o tres, porque lo que es el lunes y el martes nos paseamos y dicen, me dicen los chavos, por eso no ganamos o se mantienen paseando. Oye, ¿qué tantos caballos están cargados ahí, cuadra tres potrillos? ¿Qué tantos ahorita caballos tenemos? Once caballitos. ¿Y los 11 listos para correr? Pues y apenas, gracias a Dios que les dimos una limpieza, pasamos entre una cosa así como el virus, pero lo sobrevivimos gracias a mi padre Dios, y a seguir adelante, y parece que ya ahí vamos para arriba otra vez. Tengo 4 potrillos que los quería vender. Ajá. Como dice el dicho, cuando no los quieren es porque es para ti, y a lo mejor es algo... Y va a ser, ándale. Sí. El Chainman, cuando lo trajimos, me lo querían comprar y me daban que no, te doy 15, que te doy 20. A mis compas, los conos, ¿cómo los hago enojar? ¿Ese cono? Pero era uno de ellos. No, te damos 20. Quería yo 25. Le dije, cono, caballito va a correr. No, te doy 20. Y ganó la primera en Redoso. Sí. Y después dije, híjole, lo hubiera comprado. Le dije, más si hubiera pagado. Se pagaba solo. Sí, pero en veces cuando... ¿Cómo dices? Cuando no lo ven, como, y son buenas sangres, tengo del quematierra y tuve llamadas a lo loco, gente, hasta me enojaba. Yo dije, pues si no van a comprar nada, ¿para qué me hablan? Me están quitando el tiempo. Y pero como dice el dicho, y me decía mi chaval, los dos, ¿sabes qué, papá? No se vendieron, vamos a seguirlos. Mi hermano, Gilberto Arenivas, él es muy serio, pero me dice, carnal, déjalos, vamos a correrlos ya. Ya pasamos la crisis, adelante. Pretito, también mi compa Pretito lo hago enojar. Buena gente, Pretito. Buena gente. Sí, lo hago enojar. Le digo, ¿qué hubo, cachetón? Y dice, ¿por qué me dijiste cachetón? Pretito. Y sí. Esto es... Oye, ¿y a ti te gusta más cuidar para el traque o cuidar para las mechadas? Que el... Porque como ya sacaste la licencia, me imagino que te gusta más para el traque grande, ¿no? A mí me gusta más el traque porque pues las apuestas allá están bien tranquilas. Y pues aquí, pues, todos aquí están averiguando. A mí no me... Y luego, como yo veo, es más, ¿cómo se dirá? ¿Es más duro o más mejor jugar allá? Porque ahí se reconoce un buen cuidador, porque aquí ya le metes muchas cosas. Ah, sí. No podemos ir, pero se les meten muchas cosas. Pero en el traje es ya más trabajo, más educación, más fino el caballo. Que el caballo esté... Ahí sí se reconoce un buen cuidador, ¿verdad? Ahí se reconoce un cuidador porque allá es cero. Aunque sí usan unos que otros, pero mire los que les ha pasado a los pobres. Sí, se meten en el leos. Se les dice, es cero y uno por... El que no se arriesga no gana. Y a la madre. Está peor el jale. Y es como me decían mis chavales, porque no, a mí sí, en veces ahí le hablo a los veterinarios, ¿qué puedo usar aquí? ¿Qué? Benito, pues puedes, y mira, si haces, y estos, no, nada, pa. Así me esconden las cosas. Y le dije, yo no voy a ir tan lejos para ir a correr último. No, pues para ir para allá y luego que nos agarren, pues. Es peor. Y sabes que en el área aquí donde está uno, que pues donde va a correr uno, es aquí en Nuevo México, está muy estricto. Es, yo creo, la parte más estricta que hay para caballos, ¿no? Pero por una parte está bien, ¿no? Para que sea para todos. No, para todos. Sí, pero todos modos, allá no es parejo, porque nosotros hemos visto cosas que para mí no se mira bien. Es todos o nadie. Uh-huh. Y luego, como le digo ahora, mire, eso de que llega 24 horas antes y deja su caballo solo, pues... Ah, canijo. Como que no, porque... ¿Solo? Solo. No puedes estar ahí, no te digo... Uh-huh. Entran manada de caballos, de gente por fuera, pues está duro para
para decir luego qué tal si le dan algo a esto, porque y luego especialmente ahora si sabes que vienes de Odessa, porque aquí están las mechadas más grandes en Odessa, Texas. Si saben que vienes de Odessa, te ya lo nomás, checan hasta... No, hasta lo que se comió. O sea, lo que comiste, o sea, tú te checan también. Ya tienen tanteado de esa, ¿no? Sí, no, claro, esos son de esas. Son mechadores y han agarrado mucha gente. Han agarrado mucha gente y pues, digo, es como le digo yo, ¿qué culpa? Por la culpa de uno la llevamos. Ya quemaron todo. Y es que sabe de que están más estrictos porque si estamos viendo en las carreras grandes, ya cada año son más hispanos los que ganan. Sí. Ya sí. El All American ya no es de americanos, ya es hispano. Mexicano. Hispano. Saludos para el burro. David Valdés. David Valdés, muy buen representante. Buen amigo. Javier Márquez. Javier Márquez, saludos para ellos. Viejos carrereros, ya de tiempo, ya. Ya tienen años esos hombres, y como les digo, yo los conozco de hace años. Y ese chavo, fíjese, no sé si lo conozcas, todo el burrito, es una persona, ¿sí? Pero sencillísima. Sí, lo conozco. Un saludo para él. El día que corrió en el All America, anda tranquilo, a gusto, disfrutando de sus amigos, saludando a todo el mundo. Y ¿cómo la ves? ¿Estás nervioso? No, dice. Ya mi caballo hizo bastante. Ya entró, sí, ya está aquí. Ya estamos aquí. El llegar aquí ya es el máximo. Sí, es el máximo. A mí me tocó con ese caballo. Se me ha venido si era ese caballo. Sí, era para tomar. Que le hice quinelas a lo loco y las agarraba todas el chavo. Yo agarro mi caballo, Y las ganó. Ese hombre tiene una fe. En sus caballos. Fe. Ese va a ir bien, dice. Sí. Vamos a ganar. Y sale. Gracias, ¿no? Pues qué bueno. Saludos para Sammy Valeriano, porque también dice, Sammy. ¿Qué pasó conmigo? También es un gran hombre. No, cómo no. Hay que saludar al mundo. No, se nos van muchos, sí, porque de tantos que conocemos, ¿no? Pero pues a todo un saludo a todos, porque. Sí, pero son chavos que están continuamente en el track. En el track. A Ricky, a lo mejor está mirando Ricky Ramírez. Ricky Ramírez, hay un saludo a su papá también. Ahorita está dormido. Héctor. Cuadratoros. Cuadratoros. Jaime y Eric, Tomás. Están corriendo en el traque muy seguido. A Isaac, a todas las cuadras. No los puedo nombrar a todos porque, pues, no. Se nos salen de la bolsilla. Sí. Son muchas. Pero son muchas. Torito, muy bueno. Y qué bueno, ya se hicieron muchas cuadras. Oye, pero ya son muchas cuadras, pero casi todos ya son bien, bien jugadores. Un saludo a Rogelio González. Ya no se batalla. A Rogelio González. Sí. Es mi compadre. Un saludo, compadre. Chero Boots por ahí. Al Chero Boots también. Chero Boots. Las mejores botas que he visto yo fabricadas de. ¿Ese es donde es? ¿Aquí o de eso? Viene de Arizona. Él anda aquí por todos los pueblos vendiendo botas. Okay. Muy buena calidad. Y se los encargo. El que quiera botas de trabajo, botas de salir. Ya necesitamos botas. Écheme una llamada. Sí. Para ahí encargarte unas cuantas. Sí, buena, muy buena calidad trae. Toda la gente, todos se portan muy bien. Todos. La esposa de Martín. Paquita, como un saludo a ella. Buena señora, no le gusta. Le gusta hacerme las cartas. Y bien jugadora, es una batalla para jugar con ella. ¿Qué, Benito, ¿no? Me vas a dar faja, no? No, usted no me la quedó bueno. Pues buena, bien jugadora la señora. Sí, ¿no? Sí. Rositas Gabaldón también. Gabaldón, el compa. Aquí estuvo el lunes pasado, loco Gabaldón, Lupe. Y luego a Cuadra. A Plebes, a Rayito, a Carrasco, a Israel Leiva y por el Héctor Carrasco, a Pelón también. Compota, sí, el chupón Hernández, canijo, apasionado de las carreras. Al hombre del sombrerón también, a Guillermo ahí. Guillermo, a Teban. A Guillermo, todos. Al bloque de sal, a Teban. Teban, saludo. El bloquezote de sal. Son muchas cuadras, gracias a Dios, y todos están Y estamos ahí constantes por muchos años ya. ¿Ya? Muchos años ahí. Oye, ¿qué has sabido de los traques grandes? ¿Están cerrados? ¿Están abiertos? Están cerrados. Todos. El Paso, todos. Están cerrados. Remington. Dicen que todos. Nomás lo que está abierto es Oklahoma. Y nomás para los entrenadores, un trabajador y los corredores. Fíjate. Es todo lo que pueden. Es todo. ¿Y nomás están corriendo 8 caballos o qué? Porque no, no sé. Más de 10. No, están corriendo. ¿Sí? Es como las tiendas, mire, dicen que. No, hombre, las tiendas están llenas. Todo lo que está la colota de atrás. Sí, pues sí. Es lo mismo, están en la misma. Son los 10 ahí. Sí, ahí están.
están pegados la gente. Es que es imposible, la verdad, es casi imposible. Estamos tratando, ¿me entiendes? Como ahora fui al Maco y yo, porque yo trabajo en la construcción y tenían un barandalito con malla esa de que ponen los bomberos. Sí, que no te rimaras, sí. Pero pues estamos pegados unos con otros ahí en la fila y sí, pues sí están dejando entrar de 10 en 10 nomás. Yo digo salía que uno y entraba otro. Yo digo que si Dios está listo para este, vámonos. No, contra Dios no podemos. Eso sí. Digo, es que son cosas que van a pasar en la vida real y gente que no cree. Y sabes que yo creo que te voy a decir una cosa que me gustó mucho que vi en Facebook, hasta eso, porque soy facebookero y además. No te creo. Puso un vato ahí, dice que pues todo se está frenando, que no importa qué tanto dinero tengas, no importa cómo te vistas, no importa si tienes los mejores cabellos, no importa nada. Ahorita te está demostrando Dios que es más grande Él. Que, exacto. Tú no puedes tener más que nadie. Eres la misma persona que la persona más nos humilde. Nos corre la misma sangre, somos exactamente güeros, negritos. Y fíjate con qué nos venimos a dar cuenta, con un virus. Con un virus. No, pues que sí sabemos, nomás que uno nos hacemos locos. Sí, ese es el problema. Es el problema, es que no. Es que sí sabemos, pero el virus todo el tiempo ha estado y ya ve que traban que decían que los caballos en veces el año antepasado que llegaron un virus también. Una enfermedad pues que se podía contagiar de los caballos. No, y que decía que también la gente lo podía pegar si estaba muy cerca del caballo. No, pues galopeaban, usaban la misma montura y se pasaban los caballos ahí lo mismo. Pero es que no, las enfermedades todo el tiempo han estado todo el tiempo, nomás que hay en veces que nos pega a unos más que a otros más fuertes. Eso según el cuerpo que sí, tú también, ¿no? Es que ahora ya lo hacemos. Fíjate, los viejitos de antes, cuando miraba que. No, fue. Lo que vivían, compa, 90, 85, 100 años. Ahorita ya nomás. Un saludo a mi abuelo también, ya tiene más de 90 y por ahí, y luego habla y lo miras y una persona mejor normal, que mejor que yo. Sí. Le digo que sí. Saludos pa el abuelito de Jorge. Sí, no, un viejonón. Lupe Prieto. Antes, ahora ya. Las gallinas ya les ponen tanta medicina que para que crezca hormonas, un pollo de volada. Y sí, ya. Las vacas, ahí no traen que la vaca loca. No, y no nomás, y las verduras también le echan mucho químico. Ya todo, sí, es que ya somos puro químico nosotros. Y luego ya lo dividimos, que no, que esto es orgánico. ¿Sabe que a lo mejor nosotros, porque todavía nos acostumbramos a que un chivito por acá, y que un borreguito, que un becerro, algo. Pero creado por nosotros. Sí. Sí, vaya. Por eso a lo mejor no, todavía no nos pega. O estamos un poquito más mejor. O ya estamos pasados, hijo. Oye, Benito, una duda que siempre he querido preguntarte: ¿dónde quedó el Careto? Bajo tierra. ¿Se murió? Sí. No se murió porque quedó. Lo pusieron a dormir. Las medicinas de lo que cuando da uno de más. Órale, ese sí no supe yo. Que me encantaba ese caballo. Sí, a mí muy también, buen caballo, tierras cortas. Ligerísimo. ¿Sí te tocó verlo, no? Platícanos más de caballo, no queremos hablar de caballo, porque ahorita no tenemos carrera. El faraón, ¿te acuerdas del faraón? Ah, ¿cómo no? Y ese caballito, ¿cómo me hizo? Te hizo buenas carreras. ¿Cuál es el caballo que te ha dado más ganadas? El faraón. Ese faraón. ¿Cuántas ganadas tuvo? Bueno, no, miento. El mocoso. El vampiro, hasta todavía mi chaval lo podía. De veras. Sí, 26. Cada 15 días lo corrían, ¿no? El día que no lo corrían. Hijo. De veras. No es el vampiro que tienes ahora, ¿o sí? Ya se fue. Pues ya se fue. Ya se fue. Sí, ese es el es el único que me ha ganado más carreras en menos tiempo. El faraón. ¿Lo jugaba muy seguido? Sí, es cada 15 días. ¿Jugaba en cortita tierra o qué? No, 300. 330, 275. ¿Por qué jugaba tan seguido, Benito? Porque es que el caballo, si le dábamos descanso, él se agüitaba. Se agüitaba. Le jugué a Andrés, le jugamos 7 veces. ¿De veras? Le gané 4, me ganó 3. Pero las 3 que me ganó es porque durábamos. A tiempo. Tiempo, un mes. Sí, y medio. Okay. Y luego no corrió. A los 15 días hicieron una abierta y lo omitía. No, acaba de jugar, hace 15 días no la ves. Y creo que la gana, pues, no, entonces le gustaba jugar. Y el faraón jugador. Es igual. El faraón cada 15 días. Felipe Flores, saludos. Me decía, Benito, ya lo amarré. Espérese. No, ya lo amarré. Y ahí vamos, es un caballazo. Ese jugó con los mejores caballos. Caballos de aquí. Y barato. Un caballo de $5,000.
hijo eso. Caballo que trae un Spirit Index de 59 Spirit Index. ¿Así lo agarraste con ese Spirit Index? Sí, pues yo lo quería comprar. Y René le decía, René, vamos a comprarlo porque era de Gary Thompson y un gallo que trabajaba yo con él. Ajá. Vamos a comprarlo, René. Yo sé que caballito. No ha dado, pero sí va a dar. Por sí, algo. Por es que le daban, lo ponía, el caballito era muy alterado y le daba muchas vitaminas y sí, el caballo cuando corría, pues no sabía qué hacer con tanta vitamina. Se está bien. Y luego llegó Felipe y me dice, oiga, yo lo conozco a usted. Y le dije, ¿dónde? Pues yo no me acordaba de Felipe, pues él era, vendía carros antes. Oiga, ¿me quiere vender este viejito ese caballo? No, está bueno, Felipe. Y si se lo lleva usted, sí, cómprenlo. Mire, mis chavalitos estaban chiquillos y los galopeaban. Galopeaban el faraón. Sí, caballito, damancito así era, caballito lo galopeaban, ¿sí? Sí. Y vinimos ganándole a buenas cuadras. Sí. Sí. A tío Juan, barrí con todo su. Saludos, Crucito, te están balconeando. A Saúl Méndez, cuando andaba con Javier Márquez, ahí le. Pues casi nada, ¿no? 7 caballos le. Sí, diferentes. Sí, hijo de. Sí. No, el pues caballo era muy bueno. Corrió con lo bueno. Con lo bueno. De lo bueno. Estás hablando bueno. De lo bueno. De los buenos, sí. Y que no aguanta tierra. No, sí, hasta 400 y también, órale. Sí, cálenlo. Ese, ¿qué más? El Careto, el Faraón, el Samurai, el Moro. El caballito también está muy bueno. First Time Dash. Oye, ahorita que dijiste de todas las tierras, me acuerdo en aquellos tiempos, cuando todavía estaba el Duque y andaban en sus caballos. No así las cuadras, pero estuve yo con Chavo, estaba yo con una cuadra que trajeron un cuidador de Durango, un viejito, don Rubén. Y esta anécdota está bonita porque de todas las carreras que habíamos perdido, las recuperó todas. Como 17 carreras aventó al hilo. Y hubo una de ellas muy importante que era entre dos caballos, ¿no entiendo? Uno de la cuadra de él y otro de la cuadra, una cuadra muy conocida de aquí. Y jugaron en 200 la revancha porque fue, creo, en 200. Y le ganó el caballo de él, del que cuidó don Rubén, con cabeza. Y decían los chavos, no, pues jueguen en las 250 porque lo veníamos alcanzando. Claro que sí. En 250 le volví a ganar con cabeza. Ah, pues que 300 porque ya mero lo alcanzamos. Vas en 300 y le ganó con cabeza el caballo. Y cuando iba el chavo a pedir la revancha en 350 o 330, le dijo don Rubén muy chistoso, dice, mire, déjese de cosas, dice. Si estos caballos corren todo el día le voy a estar ganando con la cabeza. Y dicen, ya, sí, deje lo mejor. Si hay carreras así, hay carreras así. Yo trabajaba a montar una yegua prieta, me acuerdo, de Avelino Martínez, pobre mi padrino. Compré una yegua en Big Screen por 1,000 lanas y un 12 de cerveza. Vamos, ¿no se la vendría yo? No. El veterinario de Big Screen, ¿te acuerdas cuando tenía? Sí, el Jonah. El Jonah, sí. Y viejito, en paz descanse, muy muy bueno. Sí, déjame muy buen amigo. Porque muy buen amigo ese viejón. Oye, ¿tú le ayudas todo a tu papá? Todo, ya sabes, ya sabes todo lo que sabe él o no. O no, ya más o menos. O no te quiere decir días, todo. No, todos los días aprende uno. Sí, pero su secreto sí se lo suelta contigo. ¿No? A veces o se esconde unos cuantos, ¿no? Es, no, pues, no, me guardo los importantes para el rato. Uh-huh. ¿Pero qué tal? ¿Te gusta cuidar caballos? No, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho los caballos? Oh, sí, desde chiquillo he estado con mi papá haciendo todo esto. Está bien. ¿Y si no hubieras hecho esto de los caballos, qué hubieras hecho? ¿No te ocurre? Que, ¿sabes qué? Me hubiera dedicado a otra cosa. No. ¿No? No. No, no te sales de los caballos. No. No, está bien, qué bueno. ¿Y el otro chavalo también? Sí, también, es que también todo el tiempo. Está igual, ¿no? Sí, igual. Por él ya se cree corredor de los profesionales. Él nomás galopea y no quiere limpiar corrales, dice, no. Dijo, limpia. No, ya lo trabajé, tú limpia el corral. Limpia el corral. Pero sí es pesado pasear caballos, sale uno bien como sí, bombo, pero bombo. Yo cuando manzaba caballos en el Herb Grams y en el West Texas, nos íbamos de rancho en rancho a galopear. En ese tiempo pagaban $5 por galopeada. Y hombre, pues por eso tenía unas y pues sí, todo el día galopeando. Sí. Y decían, pues, ¿cómo le haces? Y las piernas. Y ahorita ya no. La otra se me enojó que galopé uno y salí ya más bombo. Ya no podía, dije, no. Pero es cuando uno galopea
un caballo que lo galopeas, galopeas, sales cansado. Uh-huh. Si sales listo para galopear otro, es que no hiciste nada, porque cuando trabajas un caballo... Que sales cansado, es que sí lo trabajaste. Sí lo trabajaste, porque el caballo... Trabaja el animal y trabajas tú. Te exige. Uh-huh. Sí, sí, sí. Te, porque te estás pidiendo... Si viene nomás... Haciéndose loco. Con unos... deja el celular aquí, póngase... Así quiero que me traje el caballo. Sí, sí, sí. Pues, digo, pues es que cada quien nomás que pues... Bien macizos, bien, bien duro, ¿no? Que, ay, hijos de su ching, bien. Y, pues es que todos cuando... No, hay unos que la, ahí los tienes que... Ch, ch, ey, ey. Ay, y sí. Hay unos que hay... ¡Oh, oh! Oye, y una pregunta, Benito. Tú, el otro día estábamos platicando esto ahí en una fiestecilla. Como ahora que se paró todo esto, las carreras que son en Sanlan, por decir, que se paró, como los derbis y todo eso... Ya cuando se restablezca todo, ¿los van a seguir o ya no se vuelven a hacer? No se vuelven a hacer. Ya lo que pasó, pasó. Ya lo que pasó, pasó. Se respetan su temporada. Sí, por eso pues digo, es como dicen que a lo mejor no van a abrir el... Pues esto no lo ayudo nomás por... Yo lo ayudo por entrenadores. A lo mejor... Que andan allá, sí. Que vayan ahí en los traques. Que pues como... Que siempre, andan en el traque, no sé. Man. Pero como le digo, yo he hablado con... Pues todos, yo cuando galopeaba y avanzaba con el Blaine, hace unos 2 años. Hace años. Hace poquito. Somos buenos amigos, es buen. Mucha gente dice, es medio. Pues casi todos los caballos los compras de ahí, tú, ¿no? Todos. De Blaine. Casi todos, y gracias a Dios que. Te da buenos caballos. Buenos caballos, sí. Y, y como le digo, te dicen que a lo mejor no van a abrir Redosa este año. Fíjate. Porque se están atrasando muchas cosas y. No la van a alcanzar a hacer, a sacar. A sacar. Sí, porque pues ya ve que los potrillos comienzan a jugar en Hubs, en el paso para irlos en, como Remington. Uh-huh. También, y luego ahorita, pues ya ahorita están las cosas más duras o lo que ya no quieren parar. Y luego por eso dicen, no, pues si nosotros tuvimos que parar, ¿por qué tú no? Porque aquí yo sé que no va a abrir ni Farmington. Uh-huh. Es lo que están diciendo la gente de allá. Bueno, entonces se va a saltear hasta Hubs. Hasta Hubs. Chanza. Sí, pues chanza. Ya ruido. Bueno, como vamos, ¿verdad? Sí, como vamos, de que chanza. Esto se va a componer. Si Dios quiere, teniendo fe en mi Padre Dios, se va a componer, nomás que. Digo, pues la gente se puede saber si va a estar bien ya. Ya entrando el calor, bastante bien el calor, se me hace que ya comienza ya todo natural, ya acabándose las estas de los presidentes también, se me hace que ya se. Que controla todo. Y lo viene, ¿verdad? Las elecciones. Sí, lo que se me hace que es uno de los virus también ese. Es el virus más grande. El más grande. El virus güero. El virus güero, sí. Es lo que se me hace que porque, como le digo, son cosas que pasan en la... Y uno no creía y uno dice que... Y luego ya nomás está pasando, se panequea toda la gente. No, seguir. Si nos va a tocar... Si Dios ya nos quiere, Él viene por nosotros. El día que te toca, te toca. Ey. Yo siempre es lo que he dicho. Oye, y volviendo a lo de las carreras, ¿qué caballo o qué problema o qué dificultad tú te acuerdas de una carrera que dijiste tú, que tú hayas montado, que hayas dicho, y esta pinche carrera, ¿cómo me salió mal o me caí o algo? La no, más difícil. Nosotros, que... los corredores, no toda la gente no es perfecta. Uh-huh. Todos tenemos, especialmente si nos ponen presión los dueños. Ándale. Y tienes que ganar. Y pues uno. Y entras más presionado. Si le dices, tú haz tu jale. Tú haz tu jale. Tú haz que es lo que debe ser. Y por eso eres jinete. Tú haz tu jale y si ganamos, ganamos. Si perdemos, perdemos. Y monta mejor. Sí. Pero si le estás poniendo presión. Y el otro día le dimos luz. Ahora anda mejor el caballo, pero en vez de los caballos brincan y patalean, no nomás porque andan. No porque andan gustosos, porque a lo mejor les duele algo. O la clásica cuando apostaste mucho, di luz, para que te dejes caer. De la presión, ¿no? Luego, sí, ¿no? Sí, pues es que debe. Son juegos. Sí, sí. Todo puede pasar, es como un carro. Un carro nuevo que puedes comprar y. Sí, pero si te pones a pensar, mira, tú le dices así, tal vez tú piensas que nomás tú le dijiste al corredor. Pero de ahí somos 15, 20 de la cuadra. De ahí que le diga la mitad, ¿te imaginas cómo va el corredor para las puertas? Sí, mucha presión. Es mejor decirle, ¿sabes qué? Móntelo, mijo, como que sí. Tú sabes, tú sabes montarte, tenemos confianza y tú dale. Tú dale. Tú lo has galopeado, por eso se le dice, me gustaría que vinieras a galopear el caballo de perdido 2 veces. Para que lo conozca. Para que lo conozca, para que el caballo te tiene que sienta. Sentir también. Si vas con poquito, si vas con presión... Tú se lo pasas al caballo, sí. Y es donde lo caga porque se presiona el caballo también. Caballos que me decían,
ah, Benito le tocó y ese caballo se va a flipear. Gracias a Dios que nunca se me habían flipeado, no se me flipean. Como hay en veces que se miraban, pues ahorita ya no, ahorita hay mejor calidad que lo que había antes. Oh, sí. Eso sí. Y digo, va mejorando. Va mejorando, es como todo. Va mejorando la sangre la y todo sangre. Lo que estábamos hablando. Y la gente dice, no. Como el cuido. Uh-huh. Ahora el cuido es muy diferente, como mi tío me decía. Bueno, revolvemos cuando el faraón, cuando le gané al Titanic y al cínico. Fíjese. Al Titanic, te acuerdas, fue un caballazo. En su tierra, en 400 yardas. Se nos quedó colgado el viernes en la noche, hermano. Ah. Y yo estaba soltero, estaba joven. Todavía, pues estoy joven todavía. ¿Pero cómo pasó esto que se quedó colgado? Es que estábamos un viernes ahí, que no, que pues, ya estaba la cabrón. ¿O lo tenían colgado? Sí, lo teníamos colgado. Y se les olvidó. Se nos olvidó. Soltamos todos los caballos. Menos ese. Entonces y era la carrera más importante. Me habló Renecito en la mañana. Hey, ya viniste a pastorear. Le dije, no, apenas voy llegando, compa. Dijo, está el caballo colgado. ¡Hombre! Hijo de la mañana, dije, y me arranco y se levantan estos. ¿Qué, apa? Estaban chiquitos y estaba frío. Ahí vamos. Y luego, como le digo, gracias a mi tío Albino Arenivas, que él cuidó buenos caballos en ese tiempo, le hablé. Oiga, tío, no haga esto, otro. Todo el día nos la pasamos con el caballo y luego Felipe, fara. Más nervios. Benito, ya está depositado, pierdo el depósito. Espérese, deje ver cómo amanece el caballo en la mañana. No, Benito, mejor perder 5,000 que lo que vamos a apostar. Y era grande la carrera. Era grande. Se me que fue una de las grandes, más grandes que hubo en esos tiempos. No, porque Titanic estaba jugando muy bien. Sí. Un caballote grandote, yo me acuerdo. Sí, y luego el domingo en la mañana, el caballo nomás estaba esperando. Listote. Y luego nos fuimos para el track y estaba dormido el caballo. Felipe, Benito, voy a cancelar la carrera. No, va a jugar el caballo y va a ganar. Pero mire cómo está el caballo. Espérese. Está mejor que esté sereno. Sereno. Y ahí va a dar una vuelta y venía. Benito, mejor la voy a cancelar. Voy a pagarlo. No, le dije. La vamos a jugar, la vamos a ganar. Y le dije a Ricky. Ricky me lo montó ese día. Le dije, mijo, agárrese. Porque este caballo va a correr. Para que le dé un caballo a dos caballos buenos, uh-huh. Tres cuartos en las puertas, en la salida. Hijo eso. Soltó todo lo que iba a dar ahí. Y luego dimos luz allá en la salida, en 400 yardas. Brincaba Felipe. ¿Mm? Me compró pantalones, botas. Pero era un caballazo. Y le dije, ya dele descanso. Ya el caballo ya dio su carrera. Pues cada 15 días le dije, ya dele su descanso. No, ya lo amarré, le dije. Hijo de la casa. No, qué buena ayuda. Pero no, es que... ¿Y luego qué te dijo? Ya lo amarré y no se te olvide dejarlo colgado el viernes. No, deje usted. Le dijimos al noticiero de Ojinaga. Oh, le platicaron la historia. A Renecito. Pues Renecito era el vendiendo. Y sí. le dije, no le vas a decir a la gente. No, pues cuando llegan, ya se le quedó colgado a Benito el faraón. Y dije, no, Renecito, ¿cómo te sales? No, yo no dije nada. Pues estuvo bueno porque hubo muchas apuestas. Sí, había muchas apuestas, pero no, era una carrera, esa carrera como... Y hasta me hizo hasta llorar. Buenos recuerdos, sí, lo pues estos chavalitos tan chiquillos. Y... No, fue un carrerón, yo me acuerdo ese Titanic, sí, estaba pesado. ¿Y el Chain Main no lloraste? Oh, sí, 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 sí. Es que se siente algo... Es como que si fuera, como si viera... Pues como fue mi primera vez que algo así tan bonito, pues... Y luego con la familia. Sí, todos juntos. Es una chulada. Para mirar todo el trabajo Que se hizo durante todo el cuido. Sí, el cuido. Y pues bueno, gracias, como le digo a Harvey Baezas, es un gran amigo que... Y sabes que es bien bonito cuando pasa así, que cuidas el caballo un mes y medio, y le echas todas las ganas, y llega la carrera, y sale todo bien, aunque pierdas, pero salió todo como iba a salir. Y estás contento. Te vas contento, ganes o pierdas, pero salió el caballo, dio todo lo que trae, el otro era mejor, o ganamos, que toda madre, pero se siente... Se siente una chula, ¿no, hombre? Cuando calificamos, porque me lo traje yo después de Redosa. Una semana antes lo jugamos en una lounge en El Paso, sí. En Hubs, y luego la ganó. A los 15 días se fue para los Trials.
la ganó. Y luego a los 15 días para correr los finales. Sí, hijo, eso. Y no, sí, es una, como le digo, gracias a Tati. Muchos, era una foto cada 15 días. Cada 15 Facebook. Días en Facebook. No, sí. Sí. Y luego pues mis chavalos, y luego pues yo miraba a ellos, pues ellos es un, ¿cómo dice? Cuando miras a... Un orgullo. El equipo, un orgullo mirar a tus hijos hacer sí, cómo no. el trabajo. Y luego, una satisfacción. Y luego el caballo regresarte para atrás. El trabajo que hiciste. Sí. Son agradecidos, son aunque agradecidos. No. Mucha gente no cree y no, nomás, sí, no, es, dale y dale. Y métele una, y métele, pero no. Es como una gente, es que es como un chavalito. Yo llego a los corrales y le cifro y una patada. Ahí lo tienes todavía. Todo, sí, yo sí. Y ese caballo, yo lo ha querido usar. Aquel quiere usarlo para la silla, dice, no, pasearme en él. Digo, no. ¿Y qué tal? ¿Ya monta el chavalón o no? Sí, ¿ya? Todos galopean. Pero no, no, carreras todavía no. No, ya está muy grande. No, se okay. Me ve que no hay elefantes. Crecieron a lo loco. Sí, está pesadón. Está pesadón, sí. Como le digo, Carlitos, él nos echó la mano. El único que le aguantó los reparos. Porque pobre Erwin, mi güera, ¿no? No, hasta enojó conmigo. No, montando mugreros, ahí déjalo. Y pero cuando trabaja uno duro, el pues como le digo, si no les metes, no te regresan. No. Y como le digo, nosotros lo hacemos. Yo por ellos, yo también porque los miro muy entusiasmado entre los caballos. Como le digo, los hacemos con todos los que tengo, son de nosotros, no tengo caballos por fuera. Oh, de veras. Todos de nosotros, es de mis chavalos y yo y de René. Okay. Y es un gran amigo, un gran dueño, sí. Un gran nombre, ese hombre. Un buen chavo. Todo. A pesar que todo lo que hemos trabajamos juntos en otras cosas y entre los caballos. Y pero si llega otro dueño y te dice, cuidas, todavía estás abierto a cuidarle a alguien más. Los que estás entrando ahorita nomás en su. En lo mío. Sí, mis chavalos. Sí. Es que no crea, es muy duro. Cuando cuidaba yo de caballos de alguien más, todos los caballos tienen su nivel. Uh-huh. Sí. Y aunque estés ganando, pues estás ganando acá con chirositas. Y nomás porque te miran que estás ganando acá con otros caballos, pues te traen, Benito, no. Y ellos no entienden que vas a pasturear un caballo, lo mismo vas a gastar lo mismo en un buen caballo que en uno malo. Sí. Y si te gusta apostar, pues cómprate un caballo bueno que valga la pena, pero si nomás vas a apostar 200, 300 lanas, pues no compres caballo. No se puede. Y luego, como le digo, miran que estás ganando. Pues gracias a mi padre Dios que me abrió una puerta cuando comencé a comprarle caballos al que le compro, de donde vienen mis caballos. Es pura calidad, pero me ha dado mi padre Dios algo para ayudarle al caballo. Sabes que te ha dado la capacidad de ver el caballo, sentirlo y tratarlo. Porque la mayoría de los caballos que tú has comprado, muchos traen problemas, que no han corrido en el traque por algo. Por algo. Y esa es la ventaja que tú y tus hijos ven, que ustedes le ven el error, que ustedes le ven capacidad al caballo y saben que se la pueden sacar. Y se la han sacado, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Hemos comprado muchos caballos de él y gracias a mi padre Dios que nos ha resultado. He perdido dos carreras, hemos ganado con ellos en el traque. Uh-huh. Fíjate. Y buenas carreras, no digamos que... carreritas chiquitas, no. Buenas carreras. Que se pagan solos. Se pagan solos y luego pues siguen, compran otro y siguen pagando. Oye, Benito, y tú eres cuidador, pero ¿te hicieron cuidador? ¿Alguien te enseñó o tú te fuiste haciendo tío. Poco a poco? Fuiste... Mire. Sí fue tu tío poquito, pero sí, pero de ahí... Galopeando para diferente gente es diferente. Fuiste aprendiendo. Sí, aprendiendo. Es que no... Como decía mi chavalo, casi siempre preguntándome. Sí. A los veterinarios, se enojaba un veterinario. Oye, pues, ¿por qué preguntas? A mí me gusta preguntarles de, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esto? Como, es nomás me gusta. Y me dicen, chavalos, no le preguntes tanto. Le digo, mijo, pues, quiero saber qué puedo usar o qué no, qué. Pues, sí. Ayudarles. Es como aprendes. Es como aprende uno. Yo galopeándole a don Saúl por mi viejito, cómo me hacía reír. En vez de llegaba a galopear, si llegaba sin don Saúl Rodríguez, el papá de Guarito, llegaba 5 minutos tarde a galopear, me decía, vaya, descanse, mañana viene para atrás. El cuidado del duque. Y está bien, ¿no? Sí, pues bien. Es una... Es lo que te enseña a ser responsable. Uh-huh.
No, ahorita ya los chavos, no. Es una disciplina. Yo también cuando jugaba fútbol americano también llegas tarde y... No, ya vete. Ya vete, sí, pues es que... Vete sí. a tomar café, te decían, vete a tomar café y donas, órale. Vamos. Señor. ¿Dónde? Sí, ¿dónde se llegaba? Pues le digo, pues... Pero es la verdad. Por eso a don Saúl yo aprendí... Él no te decía nada. Él nomás te decía, vamos a hacer... todos los callos son diferentes. No puedes tratar los callos igual. Todos son... No. Todos llevan el diferente cuido, todos llevan... unos se galopean, unos nomás en el walker, unos nomás poñados, unos... Uh-huh. Todos los caballos diferentes. Es como todos nosotros. Más diferentes, comemos diferentes. Nos gusta un carro diferente, una troca diferente, no exacto. podemos usar lo mismo. No. Y eso es lo que hace... Yo no digo que soy un... Nomás me gusta andar... ¿Te gusta buscarle el modo a cada caballo diferente, a cada caballo, ¿me entiendes? Traté de dejar las carreras un rato y no pudiste, ¿no? No, pues, no, es que ya cuando lo traes en la... No, y luego más ya te jalaron tus chavos, ya olvídate. Sí, olvídate. Ahora les digo, no quiero ir. Y aquel, vamos, hombre, un ratito. Y hace los ratitos de aquel todo el día. Fíjate que ahí es donde se diferencia a alguien que de veras le gustan los caballos. Porque yo he visto mucha gente... de dinero, que ha entrado los caballos porque piensan que es un negocio, que les va a ir muy bien. No, que y duran 2-3 meses en lo que pierden 2-3 carreras, venden caballo y no se vuelven a aparecer por los caballeristas. Yeah. Varios me han tocado así. Y luego vuelven, y luego se van. Y luego uno vuelven. No, ya el que aguanta 2-3 años en las carreras porque de veras le gustan las carreras de caballo. Pues yo tengo cuidando caballos 23 años. Fíjate los que tengo yo de edad. Estaba preguntando. Ay, chiquito. Está preguntando Jerónimo Pérez, un saludo para él. ¿Qué tan cierto es que en la actualidad salen más buenas las crías de los garañones nuevos? O sea, no. Se pone. Esta es mi. Tu opinión. Mi opinión. Los caballos nuevos, nomás mire. Están corriendo. Sí, son caballos, unos caballones, traen buena sangre, pero ¿cuándo están corriendo con el? Las medicinas que estaban dando. Ándale. Sí, me entiende. Digo, esa es mi opinión. Mi opinión. Porque. No, por simple, First Fund Dash todo el tiempo ha tirado. Hasta ahorita hay caballos. Y el caballo está muerto. Semes del caballo abuelito que han corrido. Sí. Son buenos. Fueron buenos caballos. Se quedaron. Conocidos. Se quedaron el Stoli, Mr. Jess Perry, Chick Beduino. Se quedan esa sangre porque. Pues ya demostraron con los hijos. Con los hijos. Sí. Con los hijos. Y hace años. Hace años. Sí. Ya el Chick Beduino. Sí. Y todavía están corriendo hijos, nietos de él. Sí, y sigue la sangre. Y sigue la sangre. O sea, todavía se respeta cuando tú ves en el papel. Ah, canijo, es nieto del. Sí, por eso dice uno. Ah, no. Y mucha gente dice. Oh, nomás porque trae sangre de First Time Dash. Es abuelito. De tu abuelito. Oye, apenas pasó esto, sí es cierto, apenas pasó con un caballo de Piedreros. Caballo bueno, nuevo, que dijo, ¿sabes qué? Voy a regalar a tantas yeguas. Porque ¿cómo va a vender el semen si no el caballo todavía no reconoce? Lo reconocen con los hijos, ¿no? Con los hijos, sí. Entonces empezó a regalar yeguas, ¿no te enteraste? Sí, agarró ciertas gratis. Yeguas. Pues gratis. A mí me decían, Benito, regálame un de este... Dije, pues pastoreámelo un año. Digo, es que me cuesta. Le dije, pues si le regalo la maquila. La maquila, pues, ¿cuál es el chiste? Es que es el chiste. Le digo, no, pero te vamos a hacer famoso. No, la fama ya la tengo, ya para que quiero fama. De por sí que ya no me quieren. ¿Qué le dijiste? No, ya fui famoso cuando fui con Chabelo. Allá cuando estaba Chabelo. Pero no, es que es un garañón de la. Cerperes, y el Cerperes pues es caballo viejo y todavía hay hijos de él corriendo, es que pero mucha gente dice no el garañón aquel, pero no saben que todas las medicinas que estaban dando por eso están corriendo. Sí, exactamente. Sí, y es que ya o sea, hasta el alimento decir, tiene que demostrar alimento. Con los hijos, ya cuando salgan hijos buenos, entonces ya cuando un caballo entonces, te ha corrido o hijos que te han corrido limpios. Nosotros tuvimos uno, el Jesse Jane Jr., el Vieri. Uh-huh. El caballo. Limpio jugador. Limpio jugador. Aquí en las mechadas, pues tú lo viste jugando. Sí. Y limpio el caballo. No, y te voy a decir una cosa: Benito es de los que casi no le mete tanto. Quién sabe ahora, pero no, antes pues, no le metía está nada. Está muy caro.
No me decía, está muy caro, y si está jugando en el traque, pues los corría aquí, los corría en el traque y decía, ¿sí? ¿Cómo los limpiaste? No, es que casi no les meto nada. O sea, exacto, porque ahora con lo que están investigando ahora, son 6, 8 meses. Ocho, sí, y es peor ahora. Sí. Y mucha gente, no, pero gané. Pues sí, ¿Y el dinero? Pues me lo quitaron. ¿Por qué? Salió sucio. Mm. Pero muy contento porque agarró un retrato. No, pues. A mí me gusta agarrar mi retrato y que me paguen. Deme mi lana porque. Sí, pues es lo más. El retrato, como queda, ahí se va a arrumbar. Sí, se va a arrumbar, ese se rompe o se quema. El dinero. El dinero, ¿cómo ayuda? Y como le digo, esto es cosa de familiar, de mis chavalos y yo. Y no, cuando ganamos nos da uno. Porque para mí da un orgullo porque también ellos ponen su parte. Y es lo que te digo, una carrera grande como la que ha ganado. Yo, pues, yo estuve en carreras grandes de aquí, como por la cuadra, tres amigos, de cuando tenía el Kalimba, mi cuñado. Se siente bien, ¿me entiendes? Una carrerita que digas tú, ah, canijo, la bolsa era de 50 para arriba, ya, dices tú. El Leoncito que ganó. Sí. O sea, caballos de aquí que han ganado el Prospect. El Prospect. ¿Cuántos no ganó el Prospect? Bueno, ¿me entiendes? Sí. Ustedes no son de uno, ¿me entiendes? Ni son de, a lo mejor, un primo, un tío. Pero la comunidad que tenemos aquí, ¿me entiendes? Pues... Se siente todo madre. Sí, también. Sí, y fíjate que eso sí he visto yo cuando vamos así que hemos... Como cuando hemos visto el Prospect así o caballos que han corrido en el traque. Como los de San José también. Deja que no, pues somos contrincantes. Todos le vamos al caballo, así, sí. La mayoría. Sí, porque somos de aquí. Lo que quiere uno que gane a alguien de aquí. Yo cuando gana a alguien de aquí me pongo más contento. Sí, da mucho gusto, la verdad que sí. Aunque sea de claiming de 5,000 mientras que venga de aquí, porque te hace sentir más. Que haga premio. Más premio. Que es, ¿sí? Sí, como el güero, este fierro que ha calificado a algunos. Ver, también ahí lo felicita uno. Sí. Pues qué bueno. Alex Sánchez ahí está haciendo muy buen trabajo con los caballos. Con los caballos, sí, sí. Está como cuando ganó Márquez, que salió el burrito también ahí, ¿me entiendes? Segundo, primero. Segundo, uh-huh. Son de aquí, se es que es el área de aquí del de otros de primero y segundo, ¿eh? Y eso pone a este lugar en arriba. En arriba, pues sí, pues por eso nos quiere. Sí, porque esto es de las señoras estas de Midland, ellas traen de los mejor caballos y pues todo de aquí de Odessa, pues. ¿Qué estos que están echándole aceite o qué? No, pues es que sí están agarrando más y más buenos caballos. Cada vez llegan mejores caballos y mejores se está haciendo aquí en esta área. Es como el trabajo, cada año cambia la diferencia de cómo trabajar. Es igual que un caballo, igual que un chamaco. Uh-huh. Ahora ya hasta los chavalos ya a los 3 meses ya andan. Yo no le sé mucho al este y luego tengo una chavalita, como le digo, mi potranquita de 6 años y ya me dice, here, there. Yo lo prendo. Sí. Nacen con eso. Ya parece que ya y es que se ha ido, pues la mayoría de la gente, ¿me entiendes? Pues cada vez tiene mejores trabajos, hay economía mejor. Entonces tú puedes comprar un caballito mejorcito, porque no me dejarás mentir, antes el caballo que costaba $5,000 era mucho. Era un caballazo. ¿Un caballón? Sí. No, y otra cosa que. Al menos la pensabas. Sí, no, sí, cuesta pues, 5. Pues, no le digo que mi padrino tenía la yeguita esa prieta que compró de $1,000. $1,000 y un 12 de cerveza. 12 de cerveza y ganamos muchas carreras con él. Yo le montaba antes a los viejitos de allá de Siminol, a los descalzos. Ahí en Garrigues. Sí. Viejito los trae todos llenos, todos peludos, sin herraduras. Sí. Y pues le pusieron los descalzos. Y vení todas las montas. 300 yards, $300. Y vamos, y les poníamos de una pela los pobres. A ver, otra pregunta de Jerónimo Pérez. Otra vez, Jerónimo. Gracias. No, tú puedes hacer las preguntas que tú quieras, Jerónimo. Para eso estamos, para ayudarte. Dice, ahí nos va a ayudar Benito. Un caballo que gane su carrera de maidens y sale positivo a los días y le quitan la carrera. ¿Creen que puede entrar en carreras maidens como en abiertas aquí que pueden haber maidens? ¿Ya no puede entrar? No, ya no puede entrar. Ahí está la contestación, ya no puede entrar. Lo que pasa es no lo puedes jugar en 6. Por eso mucha gente ya... Pero digo, sigue siendo maiden en el track. En, ¿no?, el track, sí. Sí, porque te lo quitan. Pero aquí afuera no. Afuera ya. Pues yo digo... Cuando te quitan una carrera ya por eso mucha gente vende los caballos maiden que le han quitado carreras porque ya no los dejan jugar hasta después de un año o un año y medio. Es cuando pueden volver a correr una maiden. Sí. Pero te los cuidan, te los chequean hasta... Sí, sí, es duro que te lo dejen entrar. Sí, ahorita ya está muy duro que los hagas. A mí me tocó ver en el... ¿Te acuerdas cuando fue la campeones en que fuimos allá a Cleveland? Oh, sí, sí, sí. Cuando ganó el Mencho. Esa vez... Me tocó ver una carrera. Y fue ahí, se me da que sí.
de un chavo que se hizo hasta un pleito grande. Porque decían que un caballo no tatuado no era Maiden, que era no tatuado, pero no era Maiden. Y por eso se pelearon, no quisieron pagar, no querían pagar la carrera. Y un caballo no tatuado, o sea, aquí y en China, automáticamente es Maiden. Sí, porque no juegan el track. Nunca puede ganar, no, nunca puede ganar en el track. Y esa vez hubo un pleito grande ahí, por eso. Y a mí me preguntaron un chavo de ahí, ¿cómo la usted? Le di mi opinión, hombre, a mí. También te querían echar brava, me dijo, no, primo, mire, no me interesa que la canción. Yo ni vi esa carrera. Entonces, ¿para qué me preguntan? Cuando hace uno las carreras de Maiden. Bueno, es Maiden. Ahora, si te quitaron la carrera, puede ser tu culpa. El caballo ya ganó. Ya ganó, ya la tiene registrada. Ya la tiene, pero aunque te la quiten, tomo, es ganada. Aunque te la quiten, es como te diré. Es que mucha gente, porque cuando, es como cuando decían, están haciendo una carrera de que no han pegado la tabla. La tabla es 1, 2, 3, 4. Son 4. Es lo que te enseña ahí. Sí, la tabla son 4 siempre. Son 3, Benito. Entonces, ¿por qué ponen 4? Porque son 3. No. Sí, ahora, si vas y leas la tableta, 1, 2, 3, 4. La tabla es. Esta es, es lo que se dice, la tabla. La tabla. Ahora, si no sabes leerla, pues es pedo tuyo. Pero. Cuarto lugar es pegar la tabla. Ya pegó la tabla. Sí. Por este corrió cuarto. Pues ya pegó la tabla, hermano. No, por eso ya cuarto. Ya no puede correr. Ya no puede correr. Ya no entra en esta carrera. Sí, es como los Maiden. Si les quita, es como le digo, si le quitan la carrera a uno, no es culpa del caballo. El caballo la ganó. La culpa es de uno. Sí. Porque porque te descubrieron. Te descubrieron. Sí. Exacto. Exacto. Solo que si haces tú, dices, bueno, ahora si quieres hacer una Maiden. Que le quitaran la ganada. Porque... Saludote, estás a Tebo, Jerónimo sí, Pérez, sí, pues, es de Satebo. Saludote, estás a Tebo. Una carrera como de año, ¿no? Sí, sí, es que todos queremos ganar, exacto, sí, todos, y todos contamos mentiras. El que no diga que no ha contado mentira, ya contó una mentira porque dijo que no es mentira. Uh-huh. Todos contamos mentiras, todos queremos ganar. Oye, hablando de eso, o sea, tú, Jerónimo, a ver si nos puedes contestar, si todavía se va a hacer allá el millonario allá en Satebo, tú que estás allá en Satebo. A ver si nos puedes contestar esa pregunta. Ya es que venía un eventazo allá en el track de Satebo. Ese evento, Pero ahora con lo que está pasando, a ver si tú sabes algo, Jerónimo, para que nos des ahí la respuesta. Yo digo que a lo mejor sí se hace, oye, porque en Ávalos hubo en otras partes de ahí. Sí, estaba mirando en ciertos tracks. Sí, pues es que como en México todos están corriendo. Sí, sí, pero te digo, no está muy... Estaba viendo yo las carreras ayer y el sábado donde están corriendo para el lado de Chihuahua, están corriendo... diferentes, están mirando en Facebook partes. Que ponen las carreras. Y gallos, también yo miré gallos, están jugando allá también. No, por decir, a mí lo único gallos que me gustan, no me gustan. A mí me gustan, pero en el sartén. En el disco. En el disco. Sabes que a mí es muy respetable. Mira, ¿qué dijo? Yo no tengo una. ¿Qué carreras hoy? No sabemos nada. Sí, no. Lo que le decía, cuando hacemos carreras así. De Maidens y eso. Nosotros pues ya estamos más adultos. En vez de ponerles un ejemplo a los más jóvenes. Para que no vayan con esa misma. Con esa mentalidad. Mentalidad que no, al cabo le quitan la ganada, ¿qué hacerla? Es lo malo que podemos hacer. Sí, hombre. Nosotros hacemos el virus ahí. Sí, pues tratar de hacer los menos problemas. Problemas, sí, porque es donde comienzan los problemas. Porque comienzas a contarme, como le digo. Y luego llega a ganar la fiesta y se hace un desorden mundial. Sí. No, olvídate. Y cuando es como están diciendo ahora, no quiero decir cabezón, pero bueno, no, ¿cómo se llama? No, está bien, Diego Arzate. Que quería ayudarles a acomodar mejor las carreras. Mientras que el traque no se ponga a las pilas a hacer lo que tiene que hacer, la gente va a seguir haciendo lo que está haciendo todo el tiempo. Lo que estábamos hablando. Y lo que estamos haciendo nomás, haciéndonos locos, ya por yo averiguo con todo, ya pues, te apuntaste a tal hora, vamos a jugar, hombre, ¿para qué te has ¿Para qué se hace? Ya saben, hombre. Es por que eso... no sabía qué horas iba a jugar. ¿Cómo no vas a ver desde hace 15, no, 20 deja tú. Días que la apuntaste? No, a mí me ha tocado, te voy a decir una cosa que me tocó la otra vez. Ya es que dicen todos, que vayan a depositar con regalado. ¿Quién en las fregadas carreras no conoce a regalado? No, sí. Todos. Acá un vato. ¿Todos? Yo no he depositado porque no sé quién ha regalado. Le digo, ¿cómo no vas a saber que? O sea, es como no conocer a que te diré, un artista famoso, sí. Porque hay unas carreras regaladas. Todo regalado. Todo el mundo lo conoce. También está regalado otro hombre que le pide uno la ayuda para ir a cabecear. Y
Para los, lo que dos, sea, los dos. Los dos regalados, muy buenas personas. Ahí está la contestación de Jerónimo Pérez. Gracias a Jerónimo. Dice, si la gente siguiera las reglas como en Estados Unidos, no se hiciera. Pero como somos unos gabinos barrera, no entendemos razones, pues puede que sí se hagan, pero a punto de perder como sea, ponga la carrera, todavía falta para que se llegue. Pero en pocas palabras que sí, se, va que se va a hacer. Ojalá ya esté bien, porque ojalá. No, yo digo que ya vamos a salir. Ese. Yo digo que para... Es que mire, como dicen, que para el día 3 ya se compone todo, para abril 3. ¿Qué son? ¿Dios? No. No se compone, pero según es la regla. La, para abrirse, que ya puedes abrir restaurante y todo, pero... Es que mire, ellos no saben... No, nadie, en ciencia cierta nadie sabemos cuándo va a parar o cuándo... Aquí estamos empezando apenas con eso, ¿eh? Sí. ¿Quién sabe cómo se irá a poner? No, dice Daniel... Lo bueno es que se está previendo, Daniel Sánchez, un saludo ahí a Daniel Sánchez, dice... Es muy difícil sacar la licencia de entrenador. Pues tienes que estudiar mucho los huesos y todo, ¿no? Los músculos, huesos, ¿o qué son? Sí, yo estudié por un rato, me pushaba mi daddy, el amigo de él. Me pushaban y... Estaba estudiando y la tomé y no pasé. Y dijeron, no, pues... Síguele, insístele. Síguele, y no, a mí, pues, no estaba estudiando ni nada. Y luego ya me dijeron, hey, ándale, vente. Estudia otra vez y estaba estudiando y... Hay muchas partes de un caballo. No, muchas partes. Y tienes que saber todos los huesos. Sí, todos los huesos de esta... La pezuña de un caballo, hay muchas partes adentro de la pezuña. Ni sabía yo. Sí, hay muchas partes. Ahí. Hay ¿cómo se dice? Secciones. ¿Niveles o secciones? Sí, pues que viene siendo la rana, viene siendo el callo. Es una uña de nosotros, es lo que es. Sí, solo que cuando levantas esta uña, ya sale. Va a salir una nueva. Solo, ¿hasta dónde te duele? No, pues olvídate. Hasta ya no te puedo platicar. No, pero sí es muy difícil. Imagina, y tienes que aprender de todas las terminaciones nerviosas. Casi. Se me hace que es mucho más difícil que la CDEO. Se me hace que es mucho más difícil que la CDEO. Sí, es. Porque yo he visto el libro. Y, la CDEO del libro que me dieron estaba tan grande, sí. Sí, no. Y es que la memoria que tiene uno, hombre. Ahora la hicieron más dura. Qué bueno, porque eso va a hacer que se haga mejor. Para que no hubiera mucha gente agarrando la licencia para correr abajo de alguien más. Ándale, para meter caballos de alguien más. Sí. Ya, es lo que estaba pasando. Sí, lo que ahora le hicieron, por eso le hicieron más duro ahora para sacar la licencia. Y le decía yo me decía, pues no me dejas. Le dije, pues todo nomás vienes a hacerte loco, hijo, mejor vete a estudiar. Y decían que déjalo, Benito, déjalo. Y no, ya gracias a Dios que la sacó. Sí. No, qué bueno, y no la pierda, no hay que... Ahora el que tiene que empezar a estudiar es el otro pollo. El otro pollo, ¿no? ¿A quién va a sacar la licencia? Un consejo que le voy a dar yo, ¿verdad? Si se puede. No, sí, sí, todos los si alguien viene con un caballo, mira, mételo por mí, le decía, y mejor... Si es bien conocido tu papá, pues adelante, pero si no... Ni los buenos conocidos de uno... Está muy difícil porque te puede quitar la licencia tanto que te costó para perderla, ¿me entiendes? Y luego ahorita los fines que están dando están... Es que ahorita lo único que tienes que hacer tú es cuidar tu licencia y los caballos que tú estás cuidando esos son los que hacen. Los que tú sepas ya en realidad que no traen nada. Porque realmente, y luego deja tú, dejan solo al que mete los caballos. La gente ahorita muchos no tienen... respeto de todo lo que van a perder los treinadores, ¿me entiendes? No los ayudan. Es que no entienden que ese es, le están tirando los jóvenes, pues, los que saquen la licencia, pues gracias a Dios, porque así cuídenla y no se dejen engañar por nadie, porque mijo es muy, le digo yo a mi chaval, es muy duro, mijo, están tirando todo por la ventana por nada. Y nosotros a la gente, cabos, uno o dos años, está joven, se lo vuelven a dar. No se trata de eso. Es como uno, cuando agarra uno la serie, nos dice... ¿Necesitas cuidarla? Es como la licencia de los traidores. Yo tengo todas las licencias de backhoe, uh-huh, de crane, de forklift, todas las licencias que se puede llevar de... de avión y de todo el show. Avión. Ya nomás me falta el avión. Pero sí, y sí me atrevo a agarrarlo. Y luego, nomás que dicen... Hombre, ¿qué tienes? Sí, llévate el cano,
La Shotan es todo lo que anda buscando el GPS, sí, nomás a ver qué, sí, qué cometes. ¿Qué cometes para quitarte la licencia? Pagar todo lo que tienes. Ahorita ha habido muchos accidentes de trocones y todo eso. Y como ahora están diciendo que se me hace que para Nuevo México, ahora tienes que, pues si traes una cualquier trailer, nomás siendo gooseneck, siendo de ganso, ajá, vas a tener que traer CDL. CDL también. Hasta para las trailers de caballos. Aunque vayas de aquí para allá. Aunque vayas pasando la línea. Paseando la línea tienes que traer CDL. Mm. Es lo que está difícil. Ya han dicho eso. Ya tienen como 2 años diciendo. Y lo está diciéndome un amigo. Como ahora los que carrean los caballos, los car haulers, los, uh-huh, los que los venían para los transportan. Ahora les exigieron a tener una licencia, una aseguranza de tanto de esto, para si acaso tienen un choque con los caballos, pues pueden pagar el... Puede pagarse con la aseguranza, paga los caballos. Sí. Pues fíjate, este, pero son cosas que muchas veces dicen no tan duras, pero es para mejorar. Sí, es para la ayuda de uno. Es para el bien de uno. Compras un caballo de 50 mil lanas y luego te lo traen y lo que le llega pase golpeado. Algo, llega golpeado o que tuve un accidente. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este caballo que apenas ganó? ¿Qué pasó? ¿Ya está la cena o qué? No, ¿qué decía? Tenemos frijoles. Estaba pensando, el caballo este que apenas ganó la carrera, esta grande, hombre, que llega a otra traerle, le pega en la cabeza, algo así. O el... ¿Cómo se llama? ¿Sicario? No. No, el peregrino. El que chocan el peregrino. Palada. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era? Sí, es famoso, hombre, acaba de ganar. Sí. Sí, que sale de la carrera. Subieron en la traila. Por eso esa es culpa de uno, porque tiene su ventanita. Tiene su ventana y su reja para taparle. Para taparle, sí. Ya esa es culpa. Es el descuido de uno. Se descuidó. Entonces sí fue como yo pensé, una traila le pegó en la cabeza al caballo. Sí, pues salió y como sacó la cabeza al caballo, pues las trailas pasan. Sí, pues. Y lo alcanzó a... ¡Pum! Sí. No, y es que fíjate cómo casa y luego no, caballazo dije, y acabando de ganar. Todos hacemos errores, pero si podemos evitarlo, pues a que ponemos más atención. La alegría que ganaron o algo, un errorcito y vámonos. Pero ahí se perdió buen caballazo. Sí. Y no puedo acordar el nombre, pero jugó una carrera grande. ¿Cómo se llama el misionero, no? El misionero. Sí, misionero. Bueno, mira cómo pasan las cosas. Sí, es que todo, como le digo, son cuando va a pasar lo que hagas, lo que tengas que hacer. Y con hazlo bien, trata de hacerlo bien, lo mejor que puedas. Bien, como lo que se puede, como le digo, yo como le digo a todos, cuando vamos a correr, hey, a los corredores, cuídese, porque un caballo lo podemos agarrar por una vida, ¿no? No. Especialmente, y ahorita muchos morritos uh-huh. ya... Chavalones de 17 años corriendo ya traen su familia. Su familia. No, es cierto, ya. Y es lo que te digo. Ya es más chavalo, ya agarran familia. Sí. Hace como programa. Que yo admiro mucho a los dueños. Como sabes que estamos hablando con Gabaldón. Sí. Que llegan a saber que su caballo ya está poco dañado. Lo dejan de correr, lo paran para que no vaya a dañar el corredor. Y hay unos que no. Y hay muchos que no. Y hay muchos que se aferran. Es que no, le voy a dar otra carrera. Y que le voy a dar otra carrera. Y en una de esas carreras que le estás dando de más, lo digo para todos los dueños. Vas a causar un accidente. Un accidente, sí. Pierdes entonces, más de lo que vas a ganar. Sí, y luego por 1,000 lanas. Ándale. No, y luego casi todos tenemos un lazo, ¿me entiendes? Cuando tienes un caballo, siempre tienes un lazo con el corredor, de que eres amigo, que eres una persona que ya no la ves como cualquier otra persona. Sí, tu familia. Es como una familia, porque. Sí, te está echando la mano de este. Y ya es jugarle sucio, ¿no? Porque sí. Le estás contando una mentira. No, está bueno el caballo, está bueno. El caballo nomás está boludo porque se pegó. Sí, no. No, es que hay que cuidarlos. Especialmente yo todo el tiempo cuando vamos para las puertas, que cuídense. Corredores, y hay mucha gente. No, que se estén flipando. No, hay que cuidar el corredor. Sí. Hay que ser. Y es lo que tenemos de ahora con Nando, ¿no? Nando cuida mucho los jockeys. No, si está flipeando, yo no sé. No, yo voy a parar. No va a abrir. Sí. Y es claro. Muy buena persona, Nando. Sí, un saludo a Nando porque sí se pone bravo. Sí. Y se ha mejorado mucho de que están andando en las puertas. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, cuida a la gente, cuida mucho a la gente. Sí, pues es que sí debe de ser. Por eso se dice un evento familiar. Exactamente. Es una. No quiere ver tragedias. No quiere ver tragedias. Pleitos, debe de uno de calmar. Aquí hay familias, hay gente. Yo soy el que hago más pleitos. No, eres gritón, pero nunca has causado un pleito. Pero grande, me gusta jugar. Como me dicen, oye, Benito, pues, ¿a qué ayudarle? Si va y gana, es porque le ayudé. Desde las puertas les grito, órale. Y le digo, es que nada.
es un deporte y me encanta. Yo desde chiquillo siempre me ha gustado los caballos, siempre, como le digo, gracias a mi tío. Fue uno de los que me decía que me subía y me reparé, me tumbaban y lloraba, llorando, aunque no lo piense, porque y yo ahí le decía, no, ¿sabes qué? No va a aguantar. Váyase para la casa. Váyase con su mamá, vámonos. Y pues me daba coraje, ¿no? Sí. Ahora. Se enciende uno más. Se enciende uno más, sí, por el coraje y luego. Pero ahí él estaba calando a ver si ibas, sí, a hacer o no. Y ahora es igual, yo le digo a los chavales, órale, nomás que. Como yo ha pasado entre muchos golpes, le digo, no, déjeme, me subo. Yo, no, que yo también yo puedo, ¿no? Por es que no, lo que no quiero es que pase en ellos lo que pasé yo. Yo ya, un caballo me dice, pues, ¿cómo sabes? Las orejitas, mijo, nomás cuídale, sí, las orejitas. Nomás andan tanteando. Nomás andan tanteando cuando se van a calar o cuando. de repente se va a parar o va a reparar. Sí. Y con la sillita de trabajo no hay mucho agarre. No, tienes que tener mucho balance. Yo ahorita tengo un potrillo que volví a comenzar a amansar, que le compré a Blaine, un First Moon Flash. Y allá tumbó a 3 semillas y no pudieron con eso, lo compré yo y ahí lo traigo con la montura. Veíaste el problema. Con la grande, sí, pues la vaquera. Sí, pues, es que el caballito, cuando ya te ya, y luego garañoncito, pues cuando ya tiene un poquito maña. Sí, agarran. Dicen, sí. No, ya lo bajé una vez y se aferran. Y ahora ya parece que ahí lo llevo, ya lo traigo. ¿Sabes quién era muy bueno para eso? Y un saludo si nos está viendo, el Diablo Verde, José Reyes. Rayitos. ¿Te acuerdas, Rayitos? Sí, ahí andan ojinados. Que andan ojinados. Pero cómo era bueno para jinetear ese viejo. Por el Gustavo. Le encanta. Una vez está ahí con Genaro. Un saludo a Genaro. Y tiene un caballo ahí, lo saca y. A ver qué va a hacer este. Enséñalo, a ver qué va a hacer un potrillo. No, pues bien mansito. Tráeme las espuelas, no está haciendo nada este. Quería que para reparar. No está haciendo nada. No le gustaban los. Y una vez sí se quebró muy feo, la pierna en dos, así. Decía, fierro. Muy buen viejote ese viejo. Sí. Un saludo para él, allá, desde Ojinaga hasta Ojinaga. Ha habido muy buenos jinetes. Y hay unos que se dejan a perder, pobrecito. Buenos jinetes también, ¿no? El Johnny Bryan, pobrecito. Sí, yo. Oh, lo que pasó con él, ¿no? Sí. Apenas me estaban platicando. Y buen jinete y buen chavo, decía, buena chavo. Gente, buena decía, gente amigo, de ese chavo yo lo miraba uno de los mejores. que iba a hacer para arriba, sí, y muy responsable, muy responsable y ponía mucha atención. Ajá. Más que y luego malas. siempre yo veía que cuando veces las malas amistades o algo, y le daban consejos y los atendía y al último ya no, yo le decía vámonos mijo para el traque, sí, y oiga mijo ya aliviánese mijo. Ya, el buen corredor no lo tire, iba a ser échele ganas, buen jinete chavalito. Saludo a la familia de él, si nos está viendo, que le eche ganas, pues todos tenemos errores, sí. Y hay que salir de esta, no, y pues cada quien, ojalá Dios quiera que salga pronto, y como le digo, es buen chavito. No sabemos las circunstancias, no podemos juzgar a nadie porque no sabemos lo que pasa, ¿me entiendes? Sí. Pero pues, que le eche ganas y ojalá y salga un día y le eche más ganas. Pobre mi Oscar. Oscar ya, también, tanto golpe que golpe, se da Oscar. Ya, Lupito Rodríguez, tú que también se retiró. Sí, Lupito también. Lupito que todavía tenía. Saludos, todavía tenía. Lupito. ¿Sabes que Lupito yo pienso que se retiró muy a tiempo? Sí. Chance que sí. Sí, Lupito tal le quedaba tiempo, todavía tenía, pero él vio más por su familia. Siempre yo pienso que fue lo que pensó él en su familia. Dijo, no, pues ya, mi etapa ya pasó, ahora. Agarro mi oficio y gracias a Dios le dio muy bien a Lupito. Sí, y le dejó la herencia a Prietito, ¿no? Sí. Sí. Porque sí. Cuando él se iba yendo, iba llegando Prietito. Le dejó la estafeta. En la sangre también. ¿No? Sí, pues viene de familia. Viene de familia, ya viene. Oh, el compa Prietito soldado también, que todavía anda. Sí, está bien, buen jinete. Soldado, o sea, cómo no. El soldado también tiene años. Güerito montaba antes también. A mí me tocó portear unos potrillos con Güerito hace años. Sí, Güerito también. No me tocó a mí, Güerito, pero Lupito sí mucho. Cuidador sí, pero ya no me tocó verlo correr. No, pues no, de cuando potrillo, cuando amansaba potrillo. Amansador sí, es sí, bueno. Sí, no, sí. Lo vámonos, Kevin, y todo vamos a portear. Y todavía, ese viejo todavía. Para amansar caballos. Él es cuidador y adiestrador de caballos. Y adiestrador caballos. Muy bueno. Sí. Sí, te lo deja muy. Sí, a la línea. A la línea un caballo. Si lo quieren llevar un caballo para que se lo haga para la montura, es de ese viejo, pues bueno. Sí.
Y ahorita que está despacio el jale, ¿sí? No, y bueno. No, y ahorita el que anda avanzando bien es Vicente también. Vicente también anda avanzando muchos potrillos. Sí, es que tiene muy el otro día, cuando lo tuve le dije, uy, lo bueno que lo manzaste, no le puede echar la culpa a nadie. Saludos a Vicente, el Dili Dili. El Billy Billy. Muchos Vicente, corredores han salido de aquí o de esa. Buenos corredores. Chesilí. Ahorita estamos hablando muchos de Chamalías, ¿te acuerdas? Chamalías. Oh, Chamalías también. Ese comenzó y. Y agarró vuelo y hasta ahorita, gracias a Dios. Y luego dio resultados el de Chavalo. De Chavalo. De Chavalo, sí. Le empezó a ver la madera, maché. Por Ricky. Ricky. Yesilí Levario. Ricky Zumoro, cuando corrió el morito de Víctor, ¿qué se llamaba? Víctor también, el güero. Víctor. Víctor Martínez. Martínez. Ahorita anda Víctor Martínez rompiéndola allá en México, Sí. Es muy chavo, bueno, chavo anda con una cuadra de ahí. Y muy flexible, chavo, muy flexible. También no, te montaba no, todos los caballos. Trabajadorcísimo, chavo. Sí. Y anda rompiendo el gallo. Los gallos, sí. Anda corriendo con los buenos y en los traques buenos. Es que tenemos que darle chance a los jóvenes. Porque todo el tiempo vamos a estar jóvenes. Tenemos que ayudarles. A mí, ¿y sí? A mí me han dicho, chavalitos, oye, Benito, ¿cómo tú montadas que tienes? No, mi hijo, tiene. Yo no te puedo enseñar a montar porque tú lo haces por ti solo, si te gusta. No lo hagas por el dinero, hazlo porque te gusta. Sí, ganan buen dinero, pero también te llevas buenos golpes. Sí, y es cuando sabe uno si es bueno. Sí, se me hace que este Víctor anda con la cuadra Tres Lagunas, muy buena cuadra. Un saludo para ellos, para Edgar Prieto, para el Flaco, Pelón. Lo que estábamos hablando cuando entrevistamos a Caritas, que quería hacer una escuelita para jockeys, estaría excelente. ¿Sabes? Porque hay muchos jockeys ahorita que andan ahí empezando y todo, pero les falta que alguien les ayude. Yo, y son buenos, nomás que les falta ese detalle. Yo a veces a todos los jinetes les digo, mire, mijo, agarre esto para acá y hasta dele poquito, me quedan viendo. No, yo antes montaba, ahorita puros tamales. ¿Sabes? Que yo reconozco mucho a un corredor, yo sé que ellos saben su trabajo, saben todo, pero... Yo reconozco mucho de un corredor que tenga la flexibilidad de que si el trineador le dice, ¿sabe que este caballo me hace esto, tenga cuidado con esto? Ahí está José Reyes. Lo acepten y digan. Saludos, hay mucha Reyes. Gente, muchos corredores que yo he visto que se ponen negativos. Sí. Usted déjeme a mí, que yo soy el... Que yo soy. No, siempre son pequeños detalles, como dijo tu hijo, que va aprendiendo uno. Siempre va aprendiendo. Siempre. Si Carito no deja de aprender, imagínate los demás. No, es como le digo, este es un trabajo de todo. Todos los días aprende algo nuevo. Exactamente. Y todos los caballos aprende uno algo. Todos los caballos son diferentes, ¿no? Es como los dedos de uno. Todos son iguales. No, es igual. No. Y así yo le digo a mi chaval, le digo, no. Tú de qué. No, pues. Dale, si tú quieres aprender, tienes que. Yo aprendí nomás preguntando y mirando. Mirando, ¿no? Y oyendo y calando. Viendo y con el. Pues ya ves que dice como la ciencia, los conocimientos empíricos y los conocimientos científicos, debes de saber. Sí. Los empíricos son aquellos que aprendes, como dice uno, con fregazos. Y te dicen, es lumbre y te quema, y tú dices, no, ¡pum! Te quemó. Te quemó. Y los científicos que ya te lo explican los libros, te lo explica la ciencia, ¿me entiendes? Entonces tienes que saberlos llevar los dos. Es que, y que cada llevarlo, día lo que aprendes en el libro hay que llevar, lo que aprendes en el libro hay que llevarlo a la práctica, como él que sí. Aprendió todo lo de entrenador. Pues tiene que llevarlo al práctico, tiene que hacerlo. Dice Jerónimo que también vienen muy buenos corredores de México para acá, sí, como no. Sí, muchos buenos corredores vienen para acá. Pues todos somos mexicanos, hermano. En el All American ganó, no ganó nada de México. No, sí, de México. Sí, era Marcos Carrizales, ¿no? Sí. Pues vienen muchos. Sí. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez, mi respeto, padre señor. A mí me encanta con el. Todos. Como hasta todos. Para a pie, ¿no? Corría. ¿Es el mismo? No. ¿Ese es otro Edgar? No, es otro. Edgar Ramírez. Oh, ok. Bueno. Edgar Ramírez. Todos son buenos, todos. Es como le digo, es un trabajo muy duro. Mucha gente dice, nada más te subes. No. Estás arriesgando tu vida, hermano. En un caballo estás arriesgando tu vida. Yeah. Porque y cada monta. Cada monta, sí. Y lo que hablábamos que pues no pueden agarrar aseguranza los jockeys. Y si la agarran, pues está muy cara. Sí, pues por eso. Por el riesgo. Por riesgo. Es que es como un carro de carreras. También la aseguranza del vato que corre el carro también. Dicen, pues es un carro. Pues sí, ahí. Es como me dicen a mí,
como le digo yo no, y en un carro llevas más protección que en un caballo. Como ha corrido yo maquinaria. Una maquinaria no nomás porque puedes bajar y meñale. También son traicioneros, no crean. A mí me ha tocado un tiempo brío que si no, yo todo el tiempo tengo la maña de dejarla calentar la maquinaria una media hora, una hora. Depende del tiempo. Especialmente por el hard rally que se calienta. Porque ese hard rally de repente avienta y de repente te falla. ¿Sí me entiendes? Porque cuando estás escarbando, especialmente cuando estás escarbando una línea, pues tienes que poner mucha atención porque, como le digo, la máquina no más porque es una máquina y la estás corriendo con tus manos, tú vas a hacer. No. La máquina también es traicionera. Es como todo. Los caballos son. Dices tú, es el mejor, hasta los mejores mansitos. Sí, pues el más mansito. Este de un perro lo ves, ¿me entiendes? ¿Sí? Que siempre estás con él y de todos te puede. Dice Adrián, Venegas, Edwin, cuando montaba cuadra internacional. El Edwin, un saludo para Edwin. Sí. Ya mucho tiempo sin visitarnos, ¿no? Ya se bajó, ya se salió. Ya se retiró. Ya se retiró. Estaba hablando mis chavalos con él y dijo que ahora es crianza de caballos de carrera. Vámonos. Ahora tiene criadero. Un saludo ahí, Edwin. Que le vaya bien en su nueva etapa. Raulito también, sí, Raulito. Sí, Raulito se nos van. No es que no queramos, pero se nos van. Pero sí, también Raulito viene. ¿Viene de familia? ¿Su papá también era jockey? Sí. Así como lo heredó su papá. Y buen jockey, Raulito. Buen pelado, buen viejo. Y su papá también, un saludo. Son buenos viejos. Buenos viejos. Todos, como le digo, todos. Nomás que uno dice, nada, que le. Renecito era buen jinete, nomás que se caiba cuando iba a perder. Se caía muy recio. Panchito, un saludo a Panchito también. También el loco, Pancho. Dice Panchito también. ¿Cuál es de los dos? Pues los dos. El que se cae y el que no. Y el que no. Pero buenos viejos. Buenos viejos, yo me lo llevo bien con ellos. Yo con todos juego, con el que más juego, más me llevo más bien es con Carlitos. Carlitos Licón. Sí, porque él le decía, si no puede, mijo, préstemelo. Y es lo que le entraba, pues no les gusta que les diga uno, si no puedes, bájese. Un saludo también a José Rey, a Marcos. Marcos, Felipito, pues es que andan muchos. Adriancito, hay Adriancito Mejía. Nos van. Adrián Mejía. También. Un saludo. El Eterno, le digo yo, el Eterno Adrián. El Eterno Adrián. Sí, hay muchos. Tiene bastante. Muchos corredores y nomás que sigan adelante y seguir seguir montando como siguen y. Ya. Yeah. Tienen sus rachas, en veces los dueños no les gusta, los baja, pero van y buscan otro y luego van para arriba. Pero no es culpa de ellos. Sabes que muchas veces, como dice Benito, todos tenemos errores. Sí. Pero yo admiro mucho las cuadras que aún así viendo muchas veces los errores que comete su corredor, lo mantienen. Lo mantienen, lo aconsejan, le ayudan. Lo acobijan. Ándale. Para que mejore. Sí. No se la quitan con lo más fácil que es. Nada, pues agarran otro color. Lo afinan, le quitan los errorcitos y es un jockey muy bueno. Es como le digo, todos hacemos errores, no, nadie es perfecto. El cuidador. Exactamente. También somos y es bonito cuando te sientes acobijado. En cualquier trabajo, me imagino que ellos que pues es lo único que te hacen. Te dan la confianza y el respaldo, más bien. Ándale. Que te respaldan, ¿sabes qué? Pues, sí, porque yo he visto mucho de cuadras que nada, que entra un dueño nuevo y empieza a meter grilla. Nah, que no, que bajen ese vato, que no. Sí, no. Y yo no lo veo bien, ¿me entiendes? No. Si algo no te parece, él ve y habla. ¿Sabes qué? No me gustó que montaste mi caballo así. Que nunca, nunca en la vida vas a ver más un dueño que un trineador y que un corredor. Jamás. Por más que veas tu carrera, por más que estés tú ahí cada domingo, nunca vas a saber más que el trineador y que el corredor. Y hay mucha gente que piensa que porque ya compró un caballo, tuvo el dinero para comprarlo y tiene dinero para decir cosas. No es cierto, dueños nunca van a saber más que un trineador y que un corredor, porque ellos son los que viven diariamente con los caballos. Consejo mío, que pues no soy nadie, pero consejo mío, siempre antes de hablar con alguien, pregúntele al trineador qué pasó con este caballo, por qué hizo ese error, por qué este chavo hizo esto. Lleguen a un acuerdo entre los tres y digan, vamos a hacer esto para mejorarlo, pero nunca quieras ir tu derecho a regañar a un corredor, porque yo pienso que no es hacerlo y menos enfrente de la gente. No. Sí, ha habido casos, yo he visto. Como le digo, gente, está feo. Se mira muy gacho. Yo he hecho errores en cabecear. No, hay veces que uno también. Sí, pues es que es humano. Es como, pues claro. Como le digo, hay veces que va uno a 3 segundos o 5 y pues trata uno de no ponerse nervioso por lo que estás haciendo, cuidando el caballo y cuidando el corredor. Especialmente un caballo que le gusta nomás estar
que está, no, estás nervioso. Sí, pues lo que tratas es o que no se para bien. Que no se para bien. No. Y yo he mandado caballos para afuera. Bien torcidos. Bien torcidos. Pero es que hay veces que por lo puchas el caballo, lo que pasa. Que se va a flipear. Se va a flipear. Eso lo que haces es nomás de jalarlo un poquito y vientarlo. A tratarlo lo mejor que lo se que hacer mejor. Y hemos hecho errores. Y es que. Y los corredores se han pegado en la. Benito, me lo ve. Por mi hijo, Juan, perdóneme, es que pues. Y es que son sí. 3 segundos, 5 segundos, ¿me entiendes? Y, que tienes que hacerlo. De volada. Sí, 1, 2, 3, está derecho, no, está chueco. Y sí. Pero si lo jalas, tienes el miedo de que se haga para atrás. Y arriesgan, yo he visto muchos. Como Arturito, que los mordía la oreja para que estuvieran quietos. Sí, no, hay muchos que los morden la oreja. Varias es una de las mañas que hay. Y está duro. No, yo he visto chavos que salen con los dedos quebrados de las puertas, rasguñados. Sí, sí. Es que está duro. No, es como le digo a los entrenadores, es como estás diciendo tú, Ramón, los dueños. Hay veces que no saben ni qué están acá en la raya o algo. Y vienen, ¿qué pasa? No, qué pasa. Pues es que no sabes. Yo lo digo por mi persona, ¿me entiendes? Porque yo soy una persona, yo nací en Chihuahua. Yo nunca tuve actividad de chavalo con caballos, ¿me entiendes? Yo no sé de caballos lo que va a saber una persona que ha vivido toda la vida en caballos. Yo me animo, los veo, los quiero, me encantan las carreras, pero yo nunca voy a saber lo que una persona que ha vivido desde chiquito con un caballo, ¿me entiendes? Entonces yo sí veo eso mal, que una persona que es como yo, ¿me entiendes? Y por cualquier errorcito, que a lo mejor el corredor, a lo mejor el entrenador hacen, y van y le llaman la atención de una manera que no está bien. Sí, ¿me entiendes? Ellos no van a querer perder una carrera. No es lo mismo ver los toros desde la barrera, eso es tú. Sí. No hay como haberlo vivido. O saber primero qué pasó y luego ya le dice, oh, ¿sabes qué? Mira, mijo, este jale hiciste. Pero como le digo. Yo he visto muchos casos, ¿me entiendes? Cuando el entrenador te dice, ¿sabes qué? El caballo no estuvo bien en toda la semana, le pasó esto. Ah, sí lo metemos, pierde. Y con el primero que gana con el entrenador, cuando él ya te explicó. ¿Sabes que le falta esto y esto? El castigo, porque el caballo no comió, el caballo estuvo encolicado, el caballo se golpeó una pata, anda cojeando. Y uno en la de esta de dueño siempre está con que, no, mételo así, vamos a ver qué hace. Y pierde y no te quedas a gusto. No te quedas. Entonces es error tuyo, no es error del trineador ni error del corredor. Porque ellos no pueden prever que el caballo va a tirar una patada mal o le da mal a la tabla o le da mal al bloque, que son de bloques, y se lastima. Sí, pues es que no puedes estar. Él no puede prever que se va a encolicar, ¿me entiendes? Porque muchas veces eso es del organismo del caballo. Y nosotros, él te lo explica y no haces caso. Pues nosotros tenemos. Yo pruebo una de las cosas que no cuido caballos de otras gentes, porque como antes que cuidaba, cuando cuidaba, Benito, pues nunca estás ahí. Pues también trabajo, hermano. Si me pongo a vivir de los caballos, me muero de hambre. Pues sí. ¿Sí me entiendes? Estarías tener 20 caballos y estar tú solo o tener nomás un groom. Está duro, no es. Y por eso nosotros lo hacemos como un hobby. Yo y los chavalos. Voy en la mañana, pastoreo, me arranco a hacer lo que tengo que ir a hacer, jalecitos aquí, o el chequeo del agua, o ellos van, si pasan por ahí. Uh-huh. Pues para nosotros nomás es un. Por eso nomás apostamos lo que podemos, porque es un hobby. Para nosotros no. No es una profesión como los demás. No, nos gusta. Nomás nos gusta y luego pues vamos al traque. Como familia nos llevamos. Cuando el Chainman. Toda la familia. Nietos. Todo lo que caiga. Vamos. Todo lo que caiga, hasta amigos. Y lo que, como le digo, es una cosa muy bonita. Está que, grande la gente. Hay una foto de esa. Dice, ¿no? Que sí. Dios. Dice Jerónimo Pérez que hay otros. Dice, hay otros corredores que se bajan por voluntad propia de una cuadra para irse a otra mejor. Sí. Y están en su derecho. Y sí, pues sí están en su derecho. Como claro, si, es para mejorar. Hasta uno le da la. Es como si obtuvieras un ascenso en tu trabajo. No entiendo. No tiene nada que ver. Es que lo mucha gente no entiende. Si tienes 2-3 caballos, tiene un corredor que comenzó contigo y anda bien, y está este otro chavo que tiene 20. Sí. Pues es como tiene que buscar su patrimonio también. Sí, pues tiene, y así le tocaba 2-3 veces a Raccoon, que traía 2-3 corredorcillos de, sabes, que a mí me pasó también eso en caso, me entiendes, como con Raulito. Nosotros cuando empecé yo con plebes, pues no le dábamos nada, ¿me entiendes? Él no nos cobraba para galopear. Galopear y todo. Y entonces muchas veces tuvimos rachitas de 5 o 6 carreras perdidas y que no ganaba él. Entonces ahí es donde tiene que comprender uno, canijo, pues este vato nos cobra por galopear. Claro, se lo merece, está haciendo un trabajo, se está levantando a las 7 de la mañana.
Está trabajando en la mañana y en la tarde va a ir a galopear otra vez los cotos. Dice Francisco Fierro: si no se viviera de cuidar caballos, no hubiera entrenadores. Sí, sí te entendemos, Francisco, pero hay cuidadores que se dedican a eso, ¿me entiendes? Sí. O sea, tienen varios caballos cuidando. Sí, tienen 20, 30 y se dedican caballos a eso. Y si les sale, si es un trabajo y si les sale. Es que es cada quien de cada cosa. En caso de Benito, pues él nomás cuida a los de él y en veces cuida uno o dos de alguien más. Pero amigo, no le sale de eso, ¿me entiendes? O sea, no es una profesión de él. No. Es lo que quiso explicar. Es que también tienes que ver esto de los entrenadores. No sé si me acuerdo muy bien, pero de como unos 6, 7 años para atrás es cuando se le está dando el 10. Antes no se les daba el 10. Antes tú cobrabas nomás lo que te pagan los patrones y es todo. Y es todo. Se implementó, no sé si me dejará fallar aquí en el área, que yo sepa, hace 6, 7 años. Sí, antes no se les daba, pero 10 no, a todos, y no, no todos, no, ahorita no a todos. Mira, yo, nadie cobraba el 10. No. Yo tengo por ejemplo a un chavo que siempre le echa muchas ganas, que está con Cuadra Toros, Eric. Él no recibe sueldo por estar con los caballos. Vamos a hablar de Eric, ¿cómo no? Y el chavo le echa todas las ganas del mundo, pero a él le gusta, le encanta, él tiene su trabajo, él no vive de los caballos. Sí, pues por eso le digo, es que no es que, como dice el Fierro, Fierro, no estamos diciendo que los no fueran que no ganen, pues, pero así ganan. El burlote es que todo es diferente. Y ahora yo sí, a lo mejor sí me ponía como dice Jorge, tuviera unos 30 caballos, pues sí, pues sale. Sí, sí sale. Porque si me gustaría quedarme con los caballos todo el día, pero también el animal en veces tiene que. Yo me dicen, oye Benito, pues ¿cómo le haces? ¿Cómo ganas si nunca estás ahí? Pero es que necesitas suerte, mejor que un caballo. Oh, sí. Y luego no tienes que entender tú que tú en el trabajo que trabajas sacas 3-4 veces lo que ganan los trineadores, ¿me entiendes? O sea, no vas a dejar tu trabajo que te está dando 3-4 veces lo que vas a ganar de trineador por ir a trinearte tiempo completo. Completo. No, y como le digo, es un trabajo nomás para unir la familia, para tú lo ves familiar, o sea, familiar, que tú sí, lo ves. Es que no es el caso de Benito, pero hay muchos, como los cuidadores, pues ellos sí se dedican a ello. Sí, sí. Sí, es su trabajo de toda la vida y es, a eso se dedican y a eso se dedican. Sí, entonces, tenemos varios aquí en el área, que pues es como Rubencito, Arturo, Cruzito. Cruzito. Como hay corredores también que trabajaban. Trabajan aparte y montan. Ándale, como Lupito Rodríguez, en el caso que era goleador, pues sigue siendo goleador y era jockey. Y era jockey, sí. Y hay José Rey, también trabaja y hace jalecitos y también ¿de qué están hablando ahorita, hombre? ¿Raulito? Raulito, pues también andaba jalando y andaba con su papá, andaba gualdeando, sí. Es que son trabajos, tienen que y nos gusta la aunque sí vives de esto, sí puedes vivir como los jockeys o los entrenadores, pero en veces nomás vives, no, vives más o menos, pero quieres algo más. Y está más duro para los corredores, Sí, pues es que se van más duro. Es que ahorita nosotros, los entrenadores, bueno, yo no puedo decir que soy entrenador porque no es lo mío. Pero los entrenadores, si no vas y galopeas gratis o no galopeas, no te quieren montar. Muchas veces no te quieren montar. Y ya se puso difícil, pues. Sí, pues es que dicen, no, pues no viene a galopear. Ni para la gasolina, oye. Sí, yo por eso, gracias a Dios, que tengo dos jóvenes que galopean. Que galopean y hay veces que yo les entro, también les ayudo. No le digo que ya subes tú al que tú quieres. Pero en veces también el Careto fue uno de los caballos que le decía yo a un corredor. Dos. ¿Y cómo trabajó el caballo? No, bien. Perdimos la primera. No tendrá este caballo. Y luego le dije a Erwin, déjame amarrarle la lengua. ¿A qué? ¿Qué te crees? Vente a galopearlo. No. Me subí, le di una soltada y lo paré. Me dijo René, los chavos, ¿qué, apa? Vamos a amarrarle la lengua. Lo amarramos. Santo remedio. Santo remedio. Se la tragaba. Puras ganadas. Bastante. Dije, güey, tú eres corredor, güey, ¿por qué no le ponías? Sí. Pero hay veces que pues ellos nomás es a subirse a lo que ellos. Como yo sé ajustar caballos. Y nomás dígale, Alfredo Sánchez, ¿cómo está? Alfredo. Ganamos dos de campeones con el. ¿Cómo se llama el Colorado? Porque ganó, ya ves que ganó en Habs, en Redosa y en Arbor. El Colorado, ¿cómo se llamaba ese canijo? El MJ, no. Pues llegué ahí en Habs, en Andrews, que quería que le galopeé unos caballos y le galopeé caballos y parecía una licuadora. Le dije, Alfredo, te lo hago. No, va a venir una morrita que le va a meter unas agujas. Le dije, yo te lo justo.
pum, lo ajusté, le troné todos los huesitos, pum, gana la de campeones en Habs. De veras. Nada de mi padre Dios y luego. Entonces también sabes quebrar los caballos. O sea, ajustarlos. Sí. Sí, también. Hay, ese es un poquito. Eso también se aprende. Pues como alguien te enseñó, pero mirando. Y luego practicando. Con dos gabachos buenos, eran herradores, ahorita son muy viejitos. No me acuerdo si te acuerdas de ¿cómo llamaba? El Jim y el dos viejitos que venían de Oklahoma, se mantenían hasta México, iban, erraban. ¿Te acuerdas de ellos? Del Jackie y este. ¿Cómo se apellidaban? Te quiero acordar, bueno, esos viejitos, ellos hacían sus herraduras. Oh. Sí, ellos. ¿Al modo antiguo? Sí, sí, y erraban donde quiera, hasta México iban a errar. Los usaban mucho porque eran donde tenían confianza ellos. Y ellos te gustaban, y luego pues yo trabajaba con el Gary Thompson y me ponía a mirarlos. Venía a verlos y luego. Yo quiero aprender, decía. Pues, ¿no? Pues sí, me chile, preguntaba, pero, hey, ¿esto por qué? ¿Qué está? Don't worry about it. Yo soy terco, hey, Jack, what are you doing there, Jack? Damn Mexican. No quería soltar la sopa. Se la sacaste a fuerzas casi, ¿no? Y no, y gracias a Dios que se me dio el don de aprender. De aprender y lo haces bien. Y pues, los callos que hemos hecho, pues. Porque yo los he visto y se relajan de voz. Sí, hasta se revuelcan los cabrones. Hasta hacen los callos. Sí, sí, ¿cómo son? Y hasta los ojitos se le ponen hasta brillosos. Se saborean. Sí, saborean. Es que es como uno. Yo el que miraba era este, a Ortega, ¿sí lo conocen? Ortega, ¿no? Ortega lo hacía. Más que ya pues estaba, saludos, de la vista Ortega. Estaba mal. No miraba ya, pero sí lo hacía. Y caminando los caballos, pues como le digo, yo a veces galopeo los caballos y lo siento y pues ya. Pues para mí está mejor. Pues le digo, yo me lo regaño a estos. Ustedes nomás se suben y le dan. No, pues qué quieres que, pues, mijo, siéntelo. Siente el caballo. ¿Sabes que va de lado por algo? Sí. Lo que decía Caritas, que les ayuda mucho cuando los montan. Este caballo tiene esto y esto. Dice, hay unos dueños que me tiran a loco, pero hay unos que sí me hacen caso. Es que los mismos cuidadores les saben. Yeah. Yo tengo una anécdota de él que le dijo un cuidador aquí conocido. Dijo, traes muy sobrado el caballo, traes muy amarrado. Bájale. Muy. Le bajó el vato y dio mejor resultado al caballo. Pero él le dijo al entrenador. Ok, pero le hacen caso, mira. Sí, sí, pues sí, es que saben la experiencia. Lo siente. Como le digo, nosotros, pues, cuando galopeas, el caballo te. Como le digo, mucha gente cree que nomás porque está brincando y tirando patadas. Ay, por algo las tiran. Muchas veces es porque anda bien y muchas veces porque te trata de decir algo. Como no hablan, pues te tratan de decir con. Sí, tan solo cuando no quieren. Yo he tenido experiencia que los mejores son los que están ahí calladitos, bien serenos. Y ya nomás entran en el track y se inflan. Sí, pues, que sí. Un caballo te dice, hombre, pero, que muchas veces no acepta uno. Pero un caballo muchas veces no quiere ni entrar a las puertas. No lo quiere, puedes hacer entrar a las puertas porque él no quiere. Porque el caballo te está diciendo. Algo tiene. Algo me duele, ¿por qué me vas a meter a jugar? Y voy a correr y me duele. Y o no, especialmente ándale. Cuando se flipean, que nomás entran y sí. Se dejan sí. Es que algo traen. Y sí. Voy a salir bien fregado, ¿saben? Sí, ellos saben que me va a doler y sí. Me va a doler este jale. Me van a chingotear estos güeyes y. Me va a montar este que siempre me pone una chingota. Bájame ese que me. El otro me dejó el pescuezo bien quemado. Parece que me lo quiquearon. Este no me pega las nalgas, a las puras verijas. Y me acuerdo cuando George, cuando corrían el tacón, el caballo aquel que tu papá con la. De ahí de las puertas con la chicharra. Chicharra. Sí. Hasta caballos de sí. Corrían con la. El Stoli. Oye, el Stoli era bueno. Era bueno, sí. Pues. Sin jinete no había sayo, ¿eh? No había sayo. Sin jinete no había sayo. ¿Por qué lleva los dos alambritos? Oye, no, esta anécdota, no sé si es cierta, pero me la contó Raccoon. A lo mejor sí o no, pues, no sé, pero. Una vez que jugó con. Que gana con el perro. Le gana el Stoli al perro. Ahí en Jaycee. Dice que Chaluca le dijo. Te juego con el americano, con el gato. Pero el de Piedra. El de Piedra. Gato americano. Y le dijo Raccoon. Sin jinete, sí, te juego 100 yardas. Y le dijo, sí, pero le ofreció, le dijo mucha feria. Dijo, no, yo no juego tanta feria. Sí. Y con eso se quedó. Y lo le hace Jaycee. Pues yo lo presto. A eso me platicó Raccoon. Dijo, va jugando, vamos a jugar. Sí, pero dijo Chaluca, sí, pero tiene un compromiso, yo te aviso. Y la
Fíjate, si se hubiera amarrado ese, el estole con el bueno. gato americano, pero sin jinete. ¿Sí? No, ese caballo fue muy bueno sin jinete, tío. Estaba peligroso, sin jinete nadie le jugaba. Estaba duro. Estaba duro. Es como le digo, hay caballos a caballos, saben. Por eso, y no todos los caballos le queda al corredor. Ya ves que todos los entrenadores tienen dos, tres corredores, porque pues, sí, no todos, aunque seas mejor, seas el cualquier buen jinete, pues el caballo si no le va a estar, no le está. Uh-huh. Seas el mejor jinete y no te va a correr porque no te va a correr. Yeah. Y yo le decía a Harvey, no vayas a bajar a Bunny. Pues que no viene. ¿Qué pasa, Bunny? Pues, no, que sí. Bueno. El caballo nomás se subía a Bunny. Y era otro. Se miraba el caballo. Se acoplaba con él. Oh, sí, pues se sentía. Y ni de modo que digamos que Edgar no es un jinete. Cuando lo montó en el Strauss, el caballo iba como agüitado, como que mira hacer este vato. Ándale. Es que los caballos sienten. Sí, claro. ¿A miren, poco crees que no sabe el caballo cuando ya llegas y le vas a echar comida o te reconoce la gente diferente? Sí, sí sabe. Nomás oye el ruido en la mañana cuando llego con la troca, no, me están una pataleadera de la fregada. Es como los perros conocen al dueño, conocen a los que no son el dueño, ¿no? Mire, es lo mismo, un caballo. El gallero, completito. El caballo era una chulada. Un caballazo, completito, ¿no? Se subía Prisita, hasta podía cantar, parecía que era Antonio Aguilar, Vicente Verde, caballo bien contento. Bonito el caballo. Y ¿no? Cuando digo es que todos los caballos son, y no todos los entrenadores le hallan a los caballos, hay unos que no, pues. Vamos, ya ves, un caballo lo tiene el mejor entrenador del mundo y se lo lleva un vato que no sabe tanto. Mira, y le vamos a contestar a Jerónimo, mi padre, te está preguntando tú, Benito. Dice, ¿tiene alguno el señor que él diga que tiene futuro en las grandes ligas? Con los que andan ahorita taquilleros, con es lo que decías la otra vez, ¿no? Que sí tienes caballo, pero te falta el billuyo, ¿no? El billuyo, sí. Y pues ya lo comprobé el día que salió. Sí tiene caballos para los grandes ligas, nomás que pues le falta ahí un acoplamiento ahí de algún dueño que quiera. Me falta cuadra. Apoyo. Apoyo. No, no, como le digo, es como todo el, es que pues todos los caballos son diferentes. Como le digo, sí tengo caballos. El Chainman lo comprobé en el track. No, el Chainman lo comprobó. Más que comprobado. Comprobable. Ese caballo corrió las grandes ligas ahí en el track. En el track. Le digo, hay caballos. También el Faraón jugó con los. Con los grandes. Con los grandes. Ya lo hablamos, ¿eh? Y no soy, como le digo, no soy un cuidador. Y jugamos con buenos jugadores. El Careto. El Careto con también buenos, con buenos. Sí. Muy buenos caballos. Y se hizo muy famoso el Careto. El vampiro también. El vampiro ha jugado, como le digo, son caballos. Tengo caballos para jugarle en las grandes ligas, como dicen ellos. Sí, nomás. El problema es que sí juegan sí, poco. El problema muchas veces de las grandes ligas es que los dueños de los otros caballos pues tienen que correr por buena feria para que le meten. Para que le meten un montón. Sí. Los caballos les costaron mucha. Y luego pues pagan, como le digo, ellos pagan su cuido, pagan. Y yo lo hago lo mío y pues uh-huh. sí. Pero, pues, tengo siempre, sangre. ¿Siempre has andado representando bien tu cuadra? Sí, gracias a Dios. Sí. Bastantes abiertas, te digo. Y es de reconocer de que siempre anda con dosañeros, tresañeros, cuatroañeros, ya cincoañeros, como que empiezas a verles cara de signo de pedo y los vendes. Sí, pero pues es que cuando te ofrecen, como hay dice, que vender. Hay que vender, sí, porque lo que no entiende la gente, a mí me ofrecieron y no lo quisieron vender. Y yo, por mi respeto a ellos, el Chainmail me ofrecieron 250 mil lanas por ahí, no lo vendí. Dale, fíjate. Y cuando me di cuenta que me iban a dar $350,000 que por bajo de alguien más, pues yo dije no, pero ellos dijo ya ganamos a Pablo. Ya lo ganamos. Es un regalo, pues sí, es para nosotros es un regalo de mi padre Dios porque. Y un agradecimiento al caballo también. Caballo, sí. Solo que el caballo pues ahí se va hasta que. Y es bonito que hagan eso, ¿me entiendes? Como los de Carolina que tienen allá el gallero tienen, que lo retiran, que, ándale, el cazador. Lo retiran antes de que se frieguen y les hacen su honor, ¿no? Les hizo honor y les hizo fama. El leoncito hay que reconocerles, sí, hay que reconocerle y en buenas condiciones. En buenas condiciones, el caballo este ahorita andamos tratando de el que guste, pues no les voy a regalar la maquila porque no se puede. La pastura está cara y ahorita con el virus ese que anda pues está peor. Pero no hay papel. Es
es en vivo, estamos echando las yeguas en vivo y es una Zephyrus con una yegua Cheddar Cartel. El caballo, para mí, para mucha gente dirán que nah, pero para mí es un más que un caballo, sino que es como un hijo y no, un amigo. No, y pues ahí está un caballo bueno para el que le guste y que tenga una buena yegüita. ¿Qué tanto estás cobrando la maquila tú, Benito? Hacemos tratos. ¿Tratos buenos? Sí, buenos tratos, depende de, como le digo, depende yo. Depende del amigo. Del no, a todos. Aquí no, nada. Y no tienes una elección de. Hay veces que dicen, no, esta yegua no, porque esto. Tú no tienes elección, la que llegue. Yo no digo, mira. Yo no tengo creencias de que una yegua buena va a ser una buena cría, no. Es suerte. Sí. Más mente es suerte. Es como el All American. Hay gente que paga millonadas. Millonadas. Sí, pues es que la yegua. Yo pienso que. Y no es una garantía. No era garantía. Es que la yegua. Sí, tiene que ver con la yegua. Y el caballo se. Pero también puedes cruzar la mejor yegua y el mejor caballo y no te sale nada. No. Y está comprobado en muchas ocasiones, ¿eh? Y decía mi abuelito que de un buen garañón y una yegua mala sale algo bueno. O de una buena yegua y un garañón malo. Sale. Sí. Mira nomás el garañón este, mira lo que sacó. ¡Ah, viejo garañón! Pero no, pero sí me gustaría que caballos para el traque, para que los hiciera. No, que se hacer el caballo más valioso. Uh-huh. Porque aquí en las mechadas, pues. No, nomás. Por en el traque es donde hace un caballo valer a otro caballo. Como también hay mezcla, o sea, sacas las mismas mezclas dos, tres veces y uno sale bueno, pero a lo mejor los hermanos no. A lo mejor no. ¿Me entiendes? Y no quiere decir que si sale uno bueno, le voy a echar otra vez y no es garantía que va a salir bueno los hermanos. No, pues como ahorita se me hace si que. Si caballos y yeguas que han dado $200,000-$300,000 no han servido para nada. Uh-huh. Ahorita hicimos un clon, se me hace que se avientaron estos. Se dan un clon. Sacaron uno. Pues, vaya, miren el potrillo este, creen que es del Chainman. Y ya han dicho, oye, ya tienes potrillo del Chainman. No, ¿y ese? Ese no es potrillo. Viene siendo de un Zephyrus, del separatista. De la, separatista. El Inseparable. Oh. Que viene siendo la misma línea del caballo, uh-huh, con una yegua Cheddar Cartel. Y si lo vieras, este potrillo. Se parece. Igualito que el Chainman. Como que si hubieras visto un clon. Y no es hijo. No es ni familiar. No, pues, sí, pues es familiar. Es falta la yegua. Por la yegua y por el garañón, porque es Zephyrus es con Cheddar Cartel. Pero no el mismo papá. No es el mismo papá, pero ni la misma línea de sangre. Nomás la misma línea de sangre. Y no le digo que me dicen mucho, oye, Benito, ¿estás seguro? Le digo, no es hijo del Chainman. Y ese fue. Aquí estoy viendo, a ver qué han aprendido mis chavalos, porque. Ellos lo sacaron. Ellos dijeron, vamos a preñar esta yegua con él. Compraron la yegua y la preñaron por el cariño. Dice Daniel Sánchez, ¿cuántos cerradores hay para allá? Me gustaría echar la vuelta. ¿De dónde eres tú, Sánchez? Sí, hay bastantes cerradores, pero trabajo aquí sobra. No, muchos. Sí, hay mucho trabajo. Mucho caballazo, lo que sí. Si eres bueno, aquí no, hay trabajo. Aquí hay caballos lazadores, hay caballos coleadores, hay caballos de todo. Aquí hay caballos. Todo el barriquero. Mundo tiene caballos aquí. Tiene más caballos que hijos aquí, toda la gente. La sí, verdad. Yo tengo. Es la verdad. Tengo 16. Sí, yo también tengo como 5 o 6 caballos ahí. Sí, tengo. Ya mi pobre viejito ya se me murió. Pobre mi chavalita, como el Colorado, el Pony Horse. El Pony Horse. 23 años. Y. No, ya por mi caballito ya no la hizo. Y ya me decía mi chavalita, mi grandpa. El grandpa. La abuelita. Sí, hay buenos caballos y buenos. Como todo, el caballo hace el jinete y el caballo hace el entrenador. Sí, como. Un poquito de trabajo y todo. Uh-huh. Ramón sabe porque pues nosotros hemos tenido. Gracias a Dios que. Nos ha ido muy bien en el traque, especialmente. En el traque, sí. Y qué bueno, hay que seguirle. Y año tras año, haciendo buenos resultados en el traque. Sí. Y a ver este año, ya nomás. Ya se está perdiendo, ya nomás Habs, a ver qué. Es de Mule Shoe. Eres de Mule Shoe. Tú, Sánchez. Dice que tiene escuela ahí de Radón.
Pues necesitas calarte, venite y echarte unas cerradas ahí con algunos y... Tú te vas a ir conociendo, después ya no te la vas a acabar con el jale, ¿no? Si eres cerrador de tiempo completo, te va a ir bien, porque aquí la mayoría de los cerradores pues tienen su trabajo aparte. Aparte. Excepto por el Alan, el güero, ¿no? Que sí. ese viejo anda donde sea, ¿no? Saludo para Alan, el güero rubio. Martín Olivia. Panchito. Y a Güerito también. Güerito Rodríguez está errando. Güerito siempre erra sus. Ahí nos estaba platicando que sigue errando los caballos de. Sí, el que me está errando ahora. De Carolina también. Ahí está Gilberto, el güero, del Paso, también es buen errador. No sé si Martín sigue errando. ¿Sí? ¿Cómo se llama el Corrales? Hay muchos saludos a todos los erradores, pero sí, sí son buenos. Todos son casi todos. Todos le hacen la lucha y todos. Muchos se van para los ranchos para errar los babies, pues. Para las ventas. Sí, César, en ese. César Corrales es buen herrador. Ese hombre tiene mucho trabajo. Todos tienen mucho trabajo. Yo le dije una vez a Güero, a Alan, le digo allá en el veterinario, me preguntó el veterinario de Colorado, sí, tiene muchos thoroughbred, muchos caballos y que si quería llevarlos para allá. Dijo, no, tengo mucho trabajo, no tengo chance. Yo no antes erraba nomás que entre las erradas, galopeadas y montadas. Me acabé, todo se acaba. No, una errada es duro. Se acaba. Las erradas no, son... ahorita ya los caballos son, como le digo, cada año entran caballos nuevos y sangre nueva, pues entre más mejores. Sí, más está más fácil. Y luego ya hasta le pones el chat y lo puedes dormir un rato. Le tocaras los caballos que manzábamos o que errábamos en ese tiempo, hablando de 23 años atrás. No, hombre. Unas bestias, ¿no? Una vez, no. Yo me acuerdo. Decía que mi mujer, no, tu mujer no te hace nada para lo que te hacen los caballos. Eso tiene razón. Jerónimo Pérez dice, muchos entrenadores que cuidan en las parejeras no tienen éxito en el traque grande. Y sí, es que es muy diferente, es lo que hablábamos ahorita. Es mucho muy diferente a las mechadas, al traque. Es que si vas a correr, en el traque, sí es muy diferente. Muy diferente. Decía mi abuelito, limpio corres, limpio te quedas. Uh-huh. Y pues mi abuelito nunca estaba, como decía él, yo a lo mejor nunca voy a estar pero nunca estoy mal. Nunca tendré la razón, pero nunca estoy mal. Uh-huh. Y en las mechadas, pues tienes que darle de todo porque... Te quedas atrás. Porque los demás le ponen todo. No compites. Mira los tiempazos que hacen aquí en las mechadas. Olvídate, serían puros 115, 120. Ahora, yo he corrido caballos limpios en las mechadas y les has dado carrilla. No, les has ganado. Y les has ganado. Sí. Pues más antes corrías limpio casi Porque todo corría en el track y ahorita pues ya tengo caballos para el track y tengo caballos para las mechadas. Sí. A mí me tocó oírte que decías, qué bonito, ya sé que no lo vas a correr en un mes en el track. Sí, ese, pero voy a darle un aire aquí, una abierta. Una vez corrimos el Villeri, lo corrimos aquí y lo entró para la semana y fue cuando quebró su peine. ¿De veras? Es que el caballo, mientras que estén sanos, si le das lo que necesita, el caballo se recupera. Ándale. Es que en veces mucho dice, dale. Y es que te voy a decir por qué muchas veces los caballos no vuelven de las cosas que les metes. Sí. Ándale, eso es lo que estamos hablando. Un caballo que anda limpio, pues como uno, ¿me entiendes? Si ahorita pegas una carraza a orar un día, dos días adolorido. Pero o sea, recuperándose yo digo que a los 15 días ya puede correr un caballo bien. Sí, es que como decía el dicho... El caballo andando bien y te sale bien, juégalo. Están jóvenes, es como un chaval. ¿Los jugadores juegan cada semana? Ya está cada tres veces por semana. Futbolistas ya juegan tres veces por semana. Lo que le digo, lo que pasa es que les meten muchas cosas a los caballos. Es el problema. Y no alcanzan a recuperar de la crudota. Para lo que le meten ya necesitan limpiarlo cada seis semanas. Sí, es que ya no son cuatro, son seis. Das mucha medicina. El caballo te va a soltar todo lo que trae. Es que lo estás forzando a lo máximo. Más que lo forzas más de lo que es. Sí, por eso tanto caballo se lastima ahora en día. Sí, en día, por eso, porque... Pues, alcanzan velocidades que ellos no son de ellos. Su naturaleza no es de ellos. Vamos una semana aquí y luego ahí vamos para el paso. Entró, ¿cómo? Ahí vamos. Vámonos. Es divertido, sí. ¿No? Es que son nada... Y nos... Todos los caballos, como le digo, ahí vamos
los caballos son diferentes, no hay unos que duran, aunque los corras limpios duran. Ándale. 2-3 semanas, un mes para recuperarse. Sí. Y ahí es el trabajo del que los cuida. Sí. Saber cuál caballo va a tener listo para tal día, porque eso es ser un trineador. Yo pienso, ¿sabes qué? Este caballo no me lo corras nomás que cada 2 meses. Los potrillos corren los cross y a la quincena corrían los finos. ¿Ya? Sí. ¿Y qué es lo que hacía mucha gente? Seguir los caballos que corrían menos tragos, que no volvían, los vendían baratos y la gente se tendía por ellos. Es que ahí es donde está un cuidador también, porque si el caballo te corrió una carrera y dices tú, ¿lo voy a descansar o lo sigo? Si el caballo es al trigo, síguelo, no lo pares, porque se agüita. Mucha gente no cree, si agüitan los caballos se dice, no, este ya se olvidó de mí, pues qué está pasando. Se aburren y también se aburren los caballos. Como no lo sacas o algo y está aburrido en el corral. Sí. O si no lo sacas o si no le chiflas. Yo tengo la favorita mía, mi monjita. Esa si no le echo comida, si no soy el primero que le eche la comida a ella primero. Se encela. Hijuela, ¿no? Se vuelve loca. Hay caballos así, como le das cariño. Todos son diferentes todos los caballos, como dices tú. Sí. Mucha gente dice, nada, todos son iguales. No, todos son diferentes. Es como un hijo. Todos son diferentes. Todos tienen que tratarlos diferentes. Aunque tengan la misma sangre. A uno con el cinto y a otro con la plancha. con la chanclota, ¿no? Sí, no, es que todos los caballos. No, pero es cierto. Hemos tenido, gracias a mi padre, el Roland Merrick, René, ganó buenas carreras con él. Parker Nation, tenía una yegua muy buena que corríamos en las mechadas y en el traque. La yegua también nos hizo mucho dinero, la Mayro. ¿No te acuerdas la Little Red? Sí, ¿cómo no? Sí, la Little Red, pues la yegua era una yegua de $2,500. Sí. Era calificar para el Redosa Free Treaty. Sí, pues. Pero México es que y viene de ahí, de Blaine. Sí. Conmigo no... Es que no le pongan atención, sino que llega tanta cantidad de esos trineadores buenos que no batallan. Que no le da resultados luego. Año tuvo 159 potrillos. ¡Cali! ¿Tú crees que un trineador, por más bueno que sea, va a tener atención para 150? No, sí, es imposible. El potrillo que tengo ahorita, pues fue uno de los que... ¡Órale! Porque no les gusta batallar. Me habló, aquí está uno de los que te gustan a ti, Benito. De lo que tú los puedes hacer de aquí. Sí, y pues es como le digo, voy y lo veo, no más porque... Si miro poquito futuro, pues digo, a lo mejor no me gana una grande, pero me va a ganar. Ahí se va a ganar su feria. Su comidita, perdido. Sus carreritas. Porque las made in Nuevo México, y luego ya ve que le dan un cheque al fin del año. Ajá. Se paga. Lo que le ha dado el caballo, pues le dan un reembolso para atrás. Y luego pues, le da trabajo a los. Para esto. Para que no anden de vagos. Y más experiencia y todo. Experiencia y todo, sí. Algo que a lo mejor más adelante les va a ayudar. Es positivo. Y sí, es nomás algo que a lo mejor al rato se gana. Yo ando peleando por ganar el Lado American. No, pues lo vas a lograr porque has insistido mucho y ahí vas, poquito a poquito. Ahí vas cercas. El negrito, el Derrick Murray, ya ve que ganó el Lado American. Sí, ya de entrar, hombre. Ya es ganancia. Sí, es ganancia. Ya es ganancia. Nos tocó, compramos un potrillo que queríamos, pues nosotros ya paramos de pagarlo, por supuesto. No se va a hacer la del derby, chance que a lo mejor sí. Pero por este potrillo pagaron mucho y le miro futuro, coloradito. Y ahí vamos al entrenador otra vez, que por andar apurados lo compré y por andar apurados, que mándalo porque tiene que estar allá si lo vas a correr. No, me lo voy a pagar para que esté. Para el año que entra. No, hombre, si ya lo vas a... Lo compramos entre yo y mi compa David Corrales. Y lo viejote. Buen viejote. Sí, un saludo, Corrales. Y pues ahí andamos que... Bueno, pues lo mandamos. El caballo chimbaqueado. Y pues nomás quebró. Y gracias a Raulito, pues nos montó el caballito ahí. Le nos dio la oportunidad de montarlo. Él va a montarse y dijo, no, pues brincó. Le dijo, sí, mira, chimbaqueado el pobre.
Y pues como andar apurado ahí, que mándale. Que apurado, meterlo apurado. Pues sí, sí, es donde le digo, es falla de uno, todos hacemos errores. Sí, pues somos humanos. Humanos, sí. Y uno por hacerle el caso a la otra, hombre, si ya lo tienes. Ya mételo. Mételo, hombre, papá, ya lo tienes, de perdido vas a correr, León. Y uno va, todo contento. Sí, vamos a meterlo. Vamos a meterlo, y pues lo digo, ahí. Apenas lo volví a comenzar, como le digo, le íbamos a correr y pues ya que ahora que miramos que no se va a hacer nada. No se va a hacer nada, pues ya paré de pagarlo. Pero sí tenía futuro el potrillo. Tiene futuro. Tiene futuro. El potrillo de pues sangre trae. Es hermano de la. Es hermano del James Special Win de Javier Márquez. Ah, cabrón. Pues, pagaron del garañón que tiene ahorita, ¿no? El garañón es la misma mamá. Mi mamá. Pagaron 98,000 andas por él. Mira nomás. Sí. Bueno, pues estuvo muy buena la plática, Benito. Sí, gracias por mí. Excelente. Vámonos a dormir. Vámonos a dormir. Ya está la gente ahorita. Ya, cállate, Benito, hombre. Ya. No, se prende uno muy bonito con todo. Y luego los recuerdos vienen a la mente. Claro, recuerdos, ¿no? Qué bonito. Y pues estamos a hacer la invitación para próximamente otra vez. No, cuando gusten, nomás avíseme con más tiempo. Ahorita me agarraron, mire. No me pude poner el traje de charro. Las chaparreras. El traje de jockey. El casco no, porque luego te sientes. No, el casco sí. Fíjate, ahí lo tengo todavía. Que dije, no, que tengo mi montorita de correr todavía. Es bonito tener gente así apasionada en las carreras que es, toda su vida. Toda la gente le gusta esta clase de pláticas. Sí. Uno se emociona y uno al oír tanto caballo y tantas carreras buenas que pasaron. Y cuando galopeaba para mi tío, cuando él le cuidaba caballos, a cinto. ¿Al cinto? ¿Con faja? Con faja. Sí, como no. Sí. Vas más agarrado al caballo, pero es más peligroso. Sí, ahí te caes con caballo. Y si el caballo se cae, ya. Sí, ha tocado que pues ya ve que hay gente que sí se ha golpeado. Muy feo. Muy feo. Y como le digo a todos los corredores, cuídense, porque la vida es muy corta y no le hagan caso. Dale ganas. A ustedes enderecen sus animalitos porque no nomás se pueden golpear a ustedes, sino que a alguien más. Yep. Eso es. Así es. No, pues muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Ahí estamos, a la orden. Ándele. Y arriba mis tres potrillos. Vámonos. Ya son tres y la potranca. Tres y la potranquita, ya van a ser tres y la potranca. Es todo. Un saludo para mi compa Rogelio. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en carreras y más carreras, ahí carreando, a ver si ya tenemos carreras en algún lado, ¿verdad? Sí, ojalá, para platicar de algunas carreras. Algo bueno. Pero ahí se va. Tenemos unas vacaciones ahí nomás. Muchas gracias por todo. Pues muy buenas noches a todos.